¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Una disculpota, raza. No pude empezar a las 8 porque valió cake. ¿Qué pex? Ya no se oye. Ahí va, ahí va, ahí va arrancando. No pude empezar a las 8 porque el perro Xbox se actualizó y fue como de. Gracias, ¿no? Eric Jason, saludos. Marcelo Chong, J. Gerardo, Emilio Arias, saludos, Emilio. Giancarlos Busano, The Pilot Dex, Rayo McQueen, Arthur Games, Eric Campa Velázquez. Mariana, saludos, el Angeliux, saludos, Héctor López HL, Bignet, Moisés Vides, Said Phoenix, Amaury Pérez, bienvenidos. Verdes los de Twitch, los de Twitch. Ay, no. Es como cuando tu hijo se te olvida en el Sanborns, así que los de Twitch, perdónenme. Javier Manríquez Escamilla, nunca había quitado el porno tan rápido, dice Javier. Acaba, acaba con lo que estabas, men, con lo que traías entre manos, acaba y pues ya. Ahorita regresas, men, no te preocupes. Saludos, amigos, saludos. María Victoria Fuentes, saludos. Y la disculpa, dice María. Es que se me hace que María también es un señor, sí. Ya le puse ahí la disculpa a Juan Vilchis. Una disculpa a Juan Vilchis. Javier Manrique, saludos, Javier. Mr. Sagul, saludos. River. ¿Cómo? Gilden. River Gilden, saludos, River Gilden. Ahora los saludos de donación tienen un aplauso así. ¿Va? Roberto, saludos, Roberto García. Saludos, raza, saludos. Ya vamos a empezar, pues. ¿Dónde hay que dónde se veía el anteriormente en Gears of War, dónde se veía? Aquí está, vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez. Bienvenido, Kurotsuki, bienvenido, ahorita te leo, men. Lo voy a poner de este lado el GIF, yo creo. Saludos, Kuretsuki. Ah, perro, la mavisca también ya llegó. Así que esto es el fin. Simón. No, no, de hecho siguen otros dos Gears of War. Oscar Dastar, saludos. Hoy la coalición de gobiernos ordenados ha dejado de existir. ¿El presidente Prescott? Nos abandonó hace tiempo. Nos abandonó el Ya no presidente. podemos pretender que somos un gobierno. Como Anlo. Todo empezó el día E, cuando los Locust nos invadieron. Quisimos detenerlos con el martillo del alba. Incineramos nuestras ciudades. Murieron muchos de los nuestros. Pero los Locust no pararon. Los supervivientes de los ataques, del martillo, no querían saber nada de un gobierno que sacrificaba civiles. Después de 15 años de lucha, tuvimos que sacrificar la última fortaleza humana. 15 años, ¿no? Hundimos la ciudad y logramos detener el ejército Locust. La guerra había terminado. Convertidos en refugiados, dimos con una remota isla para empezar de nuevo. Pero algunas cosas no pueden reconstruirse. Los corazones rotos, las mentes deshechas. Entonces apareció otro ejército, incluso peor que el anterior, los Landons. Ahora se extienden por Cera y aniquilan todo a su paso. Hemos intentado contenerlos. Ya no podemos más. Nuestra única esperanza es abandonar la isla y dividirnos. Algunos viviremos en los barcos que quedan. Otros prefieren arriesgarse a volver a tierra firme. Buena suerte, coronel. Aquí se despide la exteniente Anya Straub. Presten atención, prepárense todos para zarpar. Todos somos supervivientes. Todos somos. Ok, todos somos supervivientes. La exteniente dijo, ah, porque ella no es teniente. Dijo la frase de Joel, dice Spineless Card. Pues sí, se basan en los grandes estos juegos. Las grandes. Bueno, ese sí fue bueno. Iba a decir las grandes decepciones, pero no. Estefanía Rincón de Yabu, dice Estefanía. Saludos, Estefanía. Kurotsuki Yatogami, saludos, jefe. Ya me estaba cansando de esperar, pero bueno. Si es culpa de la caja de pilas, se entiende, dice Kurotsuki. Sí, nomás actualizó el Xbox y se tardó como media hora. El Amavisca cover para
Sí, con gusto. Cover para este. Sí, con gusto, porfa, no me ignores, dice la mavisca. No entendí tu comentario, ¿me perdonas? Cover para este, supongo que te refieres a este juego, ¿no? Alan Aku, un juego perrón, el mejor en mi opinión. Mierda, dice Alan Aku, grosero. Crack, no te enojes, Rex Kennedy, saludos. Y Said Fénix, creo que ahora sí están todas las donaciones. Muchísimas gracias a todos, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal. Vamos a volver a comenzar, raza. ¿Sí o no? Mariana, saludos también. Mariana, ¿qué dices, Mariana? Aún estás en sesión no iniciada, dice Mariana. No se va a grabar, ¿verdad? Déjenme salgo porque si no... No, no, no. No lo vean. No lo vean, raza. No lo vean. Me voy a salir y voy a volver a entrar, raza. Otra vez quejándose de Xbox. Este Gears está chido, dice Gustavo. Ya sabes, Gustavo, ya sabes. Me gusta hacer enojar a la raza. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto verte. Ya no vi si me mandaste mensajes. No he estado pendiente. Es que ¿saben cuál es mi problema ahora con el celular? Como ahora tengo el nuevo Redmi Note 9 Pro. Mi problema es que debido a toda su potencia. No. Pues tengo dos celulares. He estado en el otro. Y en el otro no tengo WhatsApp. Y no tengo Messenger. Ah, no me ignores como Juan Vilchis dijo. Dijo a la mavisca. Juan Vilchis, a ver si no se enojó de que no empecé a las 8. Cris Nava, no. Hoy sí toco un juego de verdad, así es. Así es. Hoy sí un juego de hombres, dijo el niño de 12 años. Ah, no es cierto. Ay, le puse continuar, banda. Saludos, Cris Nava, saludos. Luigi Amorami. Saludos, Luigi Amorami. Morami sería, ¿no? Neta, qué chingón, dice. Ay, no, lo empecé desde el principio, ¿no, Apex? ¿Cómo te fue ayer con la foto de Gina Carano? Dice Jesús Chávez. ¿Vieron que sí borraron la foto de Gina de Instagram? No fue que me denunciaran a mí. Sí le borraron la foto a la Gina Carano. Qué sad, banda, qué sad. Dicen que ponga subtítulos. Contenido para adultos. Ay, ay, se cayó una figura. ¿Dónde es? Quito el hurra, ¿no? Listo, banda. Le sigo desde aquí, ¿no? Repito, dice David de Heavy. Saludos, Aldair. Acuérdense que nos sacó esa morra de prisión en una visión. Hey, Phoenix, ¿buscas a Santiago? ¿Santiago? ¿Corazón de Santiago? Yo pensaba que Santiago era un nombre de un santo, o sea, San era de santo, ¿no? Y dije, ¿quién es Tiago? O sea, yo pensaba, ¿quién es Tiago? ¿Por qué es un santo? Don Ávil. ¿Qué vamos a hacer, puerca? Ah, no, pues nada, porque ahí está dormido el Yola arriba, mira. José Z, Yeshua revisa desde el inicio, hay coleccionables, dice José Z. Aquí hay uno, ¿no? De hecho... Ay, ese no es la X. Ahí ya vamos a salir tan temprano. No, lo bueno es que no. Lo bueno es que en The Last of Us todo el mundo se quejaba de que leíamos. Informe psiquiátrico de Dom. El soldado Santiago parece estar aceptando la muerte de su esposa, pero sigo preocupada por su estado mental. Soy la médico de guardia y en ausencia de un psiquiatra solo puedo ofrecer observaciones generales. Ha estado deprimido, una relación normal, pero también ha sufrido episodios de ira fuera de lo común y admite haber experimentado flashback e hipervigilancia. Ah, perro, sí se traumó. Casi todos los miembros de esta comunidad han perdido a familiares y comparten niveles similares de estrés. Así que está rodeado de camaradas que entienden su situación y lo apoyan. Sin embargo, muy pocos han tenido que pasar por una situación tan dolorosa. Santiago necesita observación continua. Doctora Isabel Hyman, médico jefe de... Ok. Alan Aku, jefe, cada arma tiene una ejecución, pruébala toda, dice Alan Aku. Eso sí no sabía. Eso sí no me lo sabía, ¿eh? Vamos. Taken for Life, saludos, Taken for Life. Marco, ¿sabes qué opinas del último Arturito de Hot Toys? Está perrón, ¿no? El último fue de...
infectados. Olvídalo, no me acuerdo. Ahorita te contesto. Personal en alerta 2. Genial. Pues todos los Arturitos de Hot Toys están chidos. Los que están feos son los de Sideshow. No te recomiendo comprar ninguno de Sideshow. Se le rompen las piezas muy fácil. Son muy delgadas el plástico, hey, que manejaron. De vuelta a territorio de tallos. ¿Crees que encontraremos alguno vivo esta vez? Espero que no. Ya tuve suficiente con los pólipos que esas cosas nos escupieron en Vectes. Últimamente han estado muy tranquilos. Quizá hayan desaparecido. Sí, sigue soñando. Sí. ¿Mira una tele? Me encantas, papito, siempre te veo resubido, dice Danielo. Danielo R, gracias, men. Bueno, no sé si tomarlo como un cumplillo o como acoso. A la madre, ¿a poco todo eso dice ahí? Formulario de solicitud. Estos formularios son inútiles, ya que está muy mal, pero no podemos enviar a un novato a la ferretería de la esquina para que nos traiga las piezas necesarias para arreglarlo. Hazme el favor de estar atento por si encuentras algo de esta chatarra. Un soplete de plasma, cualquier cortador básico o roto servirá. Pilas de recarga CL8330 pueden sacarse de un cyberbag sin peligro. Ya no los usamos para cargar mercancía. Placa de transmisión inalámbrica NN1101A para el enlace de jack. Esta será difícil de encontrar, pero quizá podríamos apañar algo con una NN2371R de deal desguazado. ¿De deal desguazado? ¿Os acordáis de que teníamos lo que necesitábamos para hacer nuestro trabajo? ¿Y los baños funcionaban? ¡Qué tiempos! Esto lo escribió Bert. ¿Puedes jugar esto mientras tocas Kill the King? Dice Tom X. Seguramente sí, con una mano, Tom. Bueno, los shooters no, porque los shooters tienes que apuntar. Bueno, yo no apunto nunca. ¿Me van a dejar pasar o qué carajos? Cuidado, Phoenix. Me quitaré de tu camino enseguida. Tranquilo. Mierda. Pelayoman, saludos. Dimitri, saludos. Oye, Marcos, eso es importante para la supervivencia. No lo patees. ¿No cambiaste la descripción? Sí la cambié. ¿No se Vamos, grabó? Tom, ponte la armadura. Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si sí, no se crecen, cambió. No comemos, ¿recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Los rábanos. Ok, acabemos con esto. Vámonos, YSN, saludos, YSN. Cubierta 2, aseguren las escotillas. Sam. Tienen que prepararse para la llegada del Raven. ¿Vuelve el Raven? Sam y Cole fueron por suministros. Quizá Bert olvidó su cartera. Saludos, Sam. Dice, ese no es Halo Wars, amigo. Ah, la madre, a ver. Tallo de Lambert. Vamos en un barco. Me avisas si vas a jugar el 4, te lo compro en agosto. Sí, sí, muchísimas gracias. Cuando son vainas vacías, siento que va a escupir pólipos, tú sabes. Que empiece el juego, nena. Qué cajeto. Guajo, dice. Lambert dice el Die Carly, dice Say. No, ese es Luber. Cultivan cosas, le copió a Ark. ¡Vamos, idiota! ¿Qué nos, que... nos... Ahí está ese men, ¿qué pix? Salvador, mira, saludos. Salvador. Hay muchos tallos afuera. Bueno, bueno, un segundo. ¡Mierda! ¡Uy, por poco y acierto! Ese caramelo tiene como 10 años, amigo. Vas a vomitar. Bueno, estoy dispuesto a pagar ese precio. Muchachos, C&C, ahora. Gracias, Yusei, gracias. Saludos, saludos también, Yusei. Les manda saludos, Yusei, raza. Aquí el Capitán Michelson a toda la tripulación. Hemos entrado en aguas Lambents. Pasamos a alerta 1, listos para la acción. Por lo menos el viejo aún se toma la amenaza en serio. Parece que la gente olvida cómo acabamos así. De hecho. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ya viven en barco, bueno, ¿verdad? Pues ya valió caca la tierra. Esas malditas cosas siguen ahí y yo voy a estar preparado. Said Phoenix, saludos. Galle Cardiel, saludos. Incluso los de Twitch, dice usuario random. Déjenme ver, esa maquinita es Doom, ¿no? ¿Qué es esto aquí? ¿Eso de ahí es Doom? Ah, sí. Así es, ahí de chocolate. Agárralo. Agárralo, no lo pude agarrar. Sí, salió chocolate, raza.
Malicious Delicious, se llama el juego. MD. Trash Ball. Bola de caca. ¿Y ahora qué pez? ¿Por qué no habla nadie? Es el juego del Penetrator, dicen, el del GTA. Hemos estado en alerta 3 meses. Ningún pólipo. Los luminosos se han terminado. Sí, dime eso cuando tengas uno subiendo por tu pierna. Sí, sí. Recibido, sobre. ¿Estás haciendo el crucigrama? No. No, realmente no. Ya conoces las reglas. Hazlo en otra hoja de papel. Lo vas a estropear para el siguiente. Qué cajeto. Que ya todos se tengan que ahorrar, ¿no? Tienes que saberte de memoria cada línea de ese libro. ¿Cuántas veces lo has leído? ¿10? ¿11? 9. No me atosigues, amigo. Puede que esta vez tenga un final distinto. No manches, qué flojera. Phoenix, ¿quieres que te preste este? No sé leer, men, sino con todo gusto. Oye, Phoenix, ¿ocupado? Afirmativo. Por aquí no es por acá, ¿eh? Marcus es sabio en nombre, dice Tegafer. Exactamente. Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. El Dom como que estaba flaco, ¿no? No creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinen quién acaba de resucitar. ¿Y hay premio si lo adivino? El presidente Prescott. No me digas. ¿Querrás decir el ex presidente Prescott? Ese idiota nos abandonó hace 18 meses. ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar. Acorazado, sobre. Esperen. Aquí cae KR-01. Solicito permiso para aterrizar un pasajero, el presidente Prescott. KR-01, aquí Sovereign. Tienen permiso para aterrizar. Cubierta preparada. Me pregunto de dónde habrá sacado Prescott un helicóptero. Seguro que no se largó con uno. No ha llamado, no ha mandado flores. Me muero por escuchar esta mierda. Yo iré por las palomitas. Ya regresó el presidente, el preciso. Nueva waifu, dice Tesoro. ¡Ah, la madre! Maldita sea, estos tallos van a causar daños de verdad algún día. Equipar un arma. ¡A la madre! Si lo maté antes, dale caca, lo hicieron caca. Puestos de acción. Ataque Lambent Proa de estribor. Variante sin identificada. Toñito, saludos. ¿Identificada? Nuevo tipo de luminoso. Jace, el nuevo, era personaje exclusivo de cómics, dice Toñito. ¡Subamos! Está chido cuando hacen eso, ¿no? Que meten personajes de otros lados. ¡A la madre! Pues si todavía hay un chorro aquí. ¿Qué pex, morra? ¿Para qué te escondes ahí? Saludos, saludos, Toñito. ¡A la madre! ¿Cómo me voy de aquí? Verde. Lo volaron bien sabroso. Espérame tantito, Daniel. No te leí, ¿verdad, Daniel? En la panza, se ve que es un punto débil. No es mucho, pero son estos, dice Daniel G. Cruz. Muchísimas gracias de verdad a todos. Y nunca digan que no es mucho, raza. Nunca digan eso. ¿Sí puedo agarrar estos? Así, man. ¿Sí es una Lancer esto? ¿Para dónde es? El extraviado. Qué raro se ve el Flood, dice Said Phoenix. Se ve más grande, ¿no? Están más chiquitos los de Gears of War. Ver, desde aquí también mataron a mi compa. Arthur Mink, saludos. Sovereign,
Mónica R01. ¿Tienes permiso para aterrizar? Estamos subiendo el elevador delantero. Espera. Recibido, sobre. ¿Esas cosas qué pex? Apuesto a que se presenta como si nada. Será mejor aterrizar ese bonito Raven con cuidado. Saludos, Fernando Luna, saludos. Bienvenida de los sobrevivientes. ¡Desmantelen el helicóptero! ¡Desmantelen el helicóptero! ¡Ay, perro, eh! Y regresó con armadura. ¿Sabe que la Cox se vino abajo tras su desaparición? ¿Crees que le importa? De hecho. Presidente Prescott, bienvenido a lo que queda de la Cox. Tendré respuesta para todos, damas y caballeros. Pero más tarde. Debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. ¿Está muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Anvil Gate. El capitán Michelson es ahora el oficial al mando. Aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el capitán. Tengo una misión para él. Oh, y sargento Phoenix, tú querrás ver esto. ¿Es un disco duro? A la madre, me empujaron sus tropas. Espero que no sea su lista del super. Vamos a ver. Saludos, Gustavo. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Por qué dices la palabra con P? Va a descubrir que un expresidente no cuenta una mierda para Michelson. ¡A sus puestos! ¡Ahora los que han abordado la alerta! ¡Los atacan! ¡Atacan en oleadas! ¡Vamos! ¡Cuanto antes matemos a estas cosas, antes llegaremos al CIG y descubriremos qué tiene ese disco! ¡Uy, que explotó! ¡Así que la baja! Ahorita los leo, Raza, ahorita los leo, perdónenme. ¿Me perdonan? Como le dije al Juan Vinchis ayer. Ya no va nadie, ya lo vi. No manches, le salió otra vez esas cosas, otro tentáculo. ¿Qué clase de hentai se está volviendo esto? Espérenme, Raza, estoy concentradation. Ahí se dice en inglés. Les voy a enseñar palabras en inglés ahora. Sáquese, perro. Get out, dog. Sáquese, perro. Estamos cerca de tierra, miren. Tierra firme. A ver, déjenme ver las donaciones. Es poquito, pero es de corazoncito, dice Gustavo. No, no es poquito, Gustavo, nunca es poco. Saludos, Eric Morgado, muchísimas gracias. Entre todos hacemos la fuerza, ¿no, Gustavo? Eric Morgado, ya llegué y no nos invitaste a jugar, dice Eric Morgado. Pues dijo la raza que lo jugara solo, men. Dijo la raza que lo jugara solo. Espérame tantito que Cas me mandó mensaje. Yo cuando empecé a hablar de esa foto. Es que cuando ya vas a empezar a hablar de la foto, de la de Gina Carano. Así la mencionamos, ¿verdad? No, pues es que la se elabora, perdón. Yo lleno, Jay sí salió antes de en los juegos. Cuando bajas en las excavadoras en el 2, te habla por comunicador como el cabo Stratton. Saludos, Joshua, dice Yosheno. Ah, entonces es una conexión, más bien. No es un agregado, es una conexión. Chale, Raza, ya me oyeron otra vez. Te tiene bien vigilado, dice Roberto. Lo peor es que le enoja más eso, Raza, que... que la Anri. Sí, buena idea. Es poquito, pero no es para ti, dice Yosiel. Veamos qué hay en el disco. Qué grosero eres, Yosiel. La neta, eres muy grosera conmigo, Yosiel. Tampoco te contesté, Ibarra, Yosiel. Pues no me perdones, Yosiel, lo hice a propósito. Marcus, ¿subimos al 6C o qué? Vamos al 6C, pues. ¡Al SIC! Ah, miren, aquí un... Simón, yo soy un buen francotirador, ¿no, Raza? Yo creo que mejor en vez de la Nasher me llevo el de tirador. Haz el esterig, dice Mariana. ¿Es aquí el esterig del pollo, verdad? ¿O no es aquí? Es que no sé. O sea, yo nunca he jugado Gears of War, pero sé que hay un pollo.
No me acuerdo si es aquí, porque decía algo de unas tuberías, pero creo que no es aquí. Según yo, no es aquí. No sé cómo hacer el Easter egg. Pero me llaman, no me saqué. Antes de subir las escaleras, hay unas tuberías y quédate enfrente hasta que Marcus diga algo en las 4. Ok. Es que sí me sé los Easter eggs, pero no sé. No sé dónde son, pues nada más los vi alguna vez en recopilación de videos. Ah, me dejaste en visto, yo sí, va, no hay pez, no me agüito. Ya vi que se siente. ¿Dónde están las tuberías? Me dijo Mariana que antes de subir a la escalera. Ah, ya las vi. ¿Quieren que lo haga entonces? Es que todos estos Easter eggs los vi cuando veía videos de... Literalmente videos de Asterix, o sea, ahí salió. ¡Hola! ¡Qué cajeto, raza! Y se tardaron un montón en encontrar esto, ¿no? Se tardaron un montón en encontrarlo, según yo. ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¿Qué demonios? Y lo... ¡Ah, ya! ¿Le disparo a la gallina? Sí, ¿no? ¿Y ahora qué, Pex? ¿Le tengo que matar? ¡Ah, la madre! ¡Ayúdame, perro! ¡No vas a estar hasta allá arriba, güey! ¡Ayuda, por favor! ¡Revíveme! ¡Cámara, perro! ¡El pollo ya me está viendo aquí! ¡Se me corre! No me va a revivir ese men. Por asesino, dice. No. Yo no me había visto, no me acordaba que lanzaba fuego. Llegaste tarde, esponja, y el uniforme, dice Germán Romero. La clásica, y el uniforme. Qué gran polla, dice Paus. Daniel G. Cruz, bienvenido a los miembros, Daniel. Chale, raza. Una de 100, dice Víctor. No cuenta si fue Nester Ick. Ay, ayuda, dice Tesuarm. Ese puto, ¿quién demonios se cree? ¡Ah, la madre, otra vez todo! Prescott va a descubrir que un expresidente no cuenta una mierda. Ay, pero sí me quitan. ¡A sus puestos! No, si otra vez va a dejar. Oigan, ¿y si saco el polloyón cuando están estos mensajes aquí? ¡Vamos! ¡Cuanto antes matemos a estas cosas! ¡Antes llegaremos al 6C! ¡Y descubriremos qué tienes! ¿Sí puedes sacar el polloyón cuando están todos aquí? Si sí se puede. Bueno, dicen que no hay dos o tres. Por querer matar cocks. Un big golden cock. Así se dice, raza. Un pollote. No, ya no lo voy a sacar porque me va a matar. Ah, esos son mis compas. Are my dudes. Tripulación. Nice cock, bro. Daniel 22, saludos. Sí, buena idea. Years of cocks, dice la mavisca. Vamos y veamos qué hay en el disco. Simón. Ya no voy a sacar el polloyón. Invoca al chocobo, dice. Dice corazón, que es el chocobo de oro. Chocobo de oro. No es el chocobo gordo. Ya no hay nada de aquel lado, ¿va? Según yo ni se puede subir. Vámonos, raza. Uf, a ver. ¿Qué ves con la lavadora aquí en medio? Ah, no, es una estufa, pero no es una lavadora. Hay una caja ahí. Cooks of War. Cooks of War. Bien. Por eso les gustaba, por los pollones que salen.
¿Cuántas mierda dijo? Dice Chewbacca. Ya varias, men, ya varias. ¿Sí tengo que matar al ese, men, o en él? Mi gallo de oro dice, es una referencia a Valentín Edizal de C.S. Dejaste la Lancer. Gracias, qué bueno que me dijiste, Víctor. No me había dado cuenta. Hasta que dices algo que sí sirve, Víctor. Mata al cuco, ¿sí se puede matar? Estefanía, no es cierto, no se puede matar. Le digo que no se mata ese men. Ya me voy mejor. No perdí la lance, raza, ya la tengo otra vez. No se puede matar, no se puede matar. No se puede, raza, no se puede. El copyright dice, ya llegamos, demonios. Siempre llega el copyright. No se puede matar, no se puede matar. A ver, voy a investigar en internet. Gears of War Big Cock. Gears of War 3. Ya no confío en nadie, raza. Soy como Joel, no confío en nadie. Golden Chicken. Ay, güey, puse golf. Hablando de Joel. No lo hagas, soldado, dice. Estoy investigando, ¿eh? Aquí no dice nada. Lo voy a dejar. El pollo tiene copyright. Sí se puede, pero tú no podrías, dice Galle Cardiel. Ahora resulta que yo no podría. Ahí, por fin. Marcos, si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda. Esta ¡ay, Dios mío! Estoy pidiendo ayuda de Marcos, verdad. Por favor. Es tu padre. Capitana Ori al rescate. Me di cuenta. No tengo mucho tiempo. No, un momento. Creía que... Déjalo, Jace. Los locos me tienen prisionero. Tengo una solución para el problema de los Lambens. Creen que también podrán usarla para matar humanos, pero no se dan cuenta. Marcus sabe algo sobre el Lambent. Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir. Ya lo sé. Si aún sigue vivo, tengo que encontrarlo. ¿Hay algún modo de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna fecha. Espera. No se dan cuenta de que no salvará a los locos. Cera se muere, Marcus. Todo el planeta está infectado. La emulsión lo está matando. Siempre fue la emulsión, ¿sabes? Y yo puedo detener. Ahora lo entiendo todo. Llevo años intentando contactar contigo, pero me tienen... ¡Maldita máquina! Bert nunca está cuando lo necesitas. ¡Atención! ¡Prepárense para impacto! Encontraré cómo decodificar el resto del disco, Marcus. Lo encontraremos. ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos cabrones! ¿Qué pasó con el del porno? Dice el chonchivo. ¿Ya no regresó? Genial, ahora quiere café. Por eso pierde seguidores, Yeshua, como dicen ahora. Michaelson está mal herido. No puedo detenerlo yo solo. Necesitamos ayuda de inmediato. ¡Ah, la madre! Volaron el helicóptero. ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Fresco no puede encargarse de esto solo! Ahí voy, estoy echando ganas con mi rifle de tirador. Le estoy echando ganas con mi riflín. Con mi riflín. Con mi riflín. Quiero que juegues. ¿Viste esa canción del niño de los Simpsons? No me acuerdo cómo dice el niño de los Simpsons. Con mi lingolín, creo que dice. Con mi lingolín, quiero que juegues con mi lingolín. Y está cantando ahí en el auditorio de la escuela. ¿No salió nadie allí? Te compro el Gears Judgment o el 4, dice Yusei.
Deja que acabemos este baño. El Judgment, ¿qué tal está? Dice, es, ¿qué es el Judgment? ¿Es un spin-off? ¡Ah, la madre! ¿Qué es lo que dijo tú? Yosiel, no estés de amarranavajas, ¿eh? Yosiel, aquí no ignoramos a Juan Vilchis. Ya tenía rato que no pasaba eso. También le pasó una vez a Leonardo que me donó 200 barotes y... y me fui porque donan cuando ya corté. Acuérdense que el directo va diferido como 30 segundos, raza. Ah, también me torba. No, está macizo este perro. Ya estoy muy cerca, estar muy cerca. ¿Cómo se para el Marco? ¡A la madre! Aparte lo volaron. Todos drásticos. Gerardo Gualito, atentos, saludos, gracias. Suban el elevador de cubierta. Enseguida, Phoenix. Fernando Ruiz, saludos, Fernando Ruiz. Mata al pollo y puedes conseguir un lanzapollo, dice Fernando. Si es neta, porque ya coincidieron varios con eso, pero no sé. No me eches, me hizo caca el pollo. Se me hizo como un taquín, ¿no? No tengo granadas. Ah, sí tengo granadas. Mento, no me di cuenta que estaba cargando. Listo, valió cake. Fuego, fuego, fuego en la cocina. Sushi llama a los bomberos. Fuego, fuego. Dijo como el de la lucha, raza. Cámara, agárralo, agárralo. Ahí está. Pero eso me hace daño, que exploten en mi jeta. Aquí el Sovereign, a todas las unidades KR fuera de la nave. Estamos bajo un ataque intenso de los ADES. Nos han abordado y necesitamos apoyo. Hay un incendio, usen el extintor. ¿Dónde está el extintor? Ahí a poco sí lo usan. Como el CJ. Como el CJ Banda le copiaron a San Andrés. Le copiaron a Don Andrés. A la madre. Bueno, estaría chulísimo que me ayuden, ¿saben? Judgment no existe, son las secuelas de Jon's Ride. Ahí eso dicen de todo. Ahora resulta que todo es tan malo como Star Wars. Cámara perro, apague, sí, ahí está. Y anunciaron The Last of Us 3. ¿Saben qué me estaba acordando de The Last of Us? Que viene una serie. Yo creo que ya valió caca eso, porque ojalá acabe en el primer juego. ¿Quién le dispara ese men? Ah, ya viene quién. Ah, ok. Perdóneme, señor, por no hacer nada. Viene una serie de The Last of Us. Debes probarlo tú para determinar lo bueno, dice The Swarm. No, luego no me creen. Buscaremos a alguien que lo haga. Ah, muy bien. Espera. Tus acciones con Juan Vinci son peores que episodio 9, dice Josiel. Baja al hangar. Atacan los helicópteros. Tenemos que despegar inmediatamente. ¿Está herido? Sí, pero yo... Entonces quédese aquí. No se mueva hasta que volvamos. ¿Entendido? Intentaré que no me maten, sargento. Muy bien, haga eso. No soy muy hablador, pero cuando vuelva, quiero que tengamos una buena charla. Charla de compas, como diría lo cual. Darle primeros auxilios en cuanto los helicópteros estén lejos, ¿sí? Debimos haberlo esposado, por si se le ocurre hacer otro acto de escapismo.
No irá a ningún lado sin su helicóptero. Se está incendiando su cuarto, señor. Debería salirse de ahí. El CJ general del ejército de Yeshua Games, saludos. ¿Qué nombre tan largo? ¿Hay alguien ahí abajo? Tenemos que volar a esos Raven. Vamos para abajo. Delta, aquí KR-03. Atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. Resista, estamos en camino. Me atacan el pajarín. Saludos, Christopher, Patricio, bienvenido, no te preocupes. Llegaste a buena hora todavía. Atacan mi pájaro, dice T4chan, el aguas. Diego Sandoval, ni que neta, ni que los hiciera siempre, que ignoro donaciones como ustedes dicen. Es que nomás ya. Es que sí me emperra porque estaba viendo unos comentarios otra vez. Ya hasta le dan ganas de borrar el grupo, raza, porque un men comentó de. Creo que fue Víctor, lo puso de meme, pero los memes de Víctor siempre se los toman en serio la raza. Y puso al men. Cuando ignoras las de 500 y te vas, y un men puso. Y luego se queja de que está perdiendo seguidores. Yo, ¿cuándo perras me he quejado de eso? ¿Cuándo me he quejado de eso? Y dice el men. Estaban diciendo nada, que ya ni lea a nadie. Y que. Me da coraje, raza, me hierve el buche. Me hierven las tripas. Ay, la madre. Es que yo no sé qué. Y caen gordos. Y dices a Víctor que ya no haga este tipo de memes, dice Cosmos. Lo estoy pensando seriamente, Víctor, O sea, yo sé que lo haces con gracia, men. Yo sé que me apoyas todo, pero hay raza que de plano no entiende, men, porque no ven los directos, no entienden el chiste. A la madre. Allá no hay nadie ahí, no. Aventé la granada a la pared. Es un nuevo estilo, banda. Ya no solo son balas a la pared, ahora son granadas. Prescott, ¿sigues ahí? Aún no he muerto, sargento, si te refieres a eso. Baneo a Víctor, dice Gallego. Yo creo que sí, más rápido. No me gustaría volver a perderlo. Mariana me acaba de dar la respuesta a eso. Batman ya está junto a Kratos y Cassandra, dice Jesús Chávez. No, el Batman siempre se tarda en regresar, men. Siempre se tarda en regresar. Eric Morgado, espérame, no te veo. Ahí estás. Gracias por subirme el ánimo de corazón, gracias, dice Eric Morgado. Muchísimas gracias, Eric. No, y por ejemplo, yo sé que todo está chido porque me llegan comentarios como ese, ¿no? O sea, me da mucho gusto, la neta. Qué detalle. Pero no sé, muchas veces como que los comentarios feos te pegan más, ¿no? Amá, me da ansiedad. Guácatelas, que estaban comiendo. Caca con cebolla. Y dicen, cebolla. Ah, la madre, calabaza. Ahora sí que comían calabaza. Eso usa tus sentimientos negativos, dice Orlando SP. No. Y también hay un men de Guadalajara que como me molesta. Y aparte se hace pasar por mujer. La otra vez me dijo, de un agarrón agarré no sé qué cosas y dijo. Casi llegamos. No lo había saludado, ¿no? Pasar por el almacén. Ni siquiera tengo que decir su nombre. Pizza de caca, dice Mariana. Ven, ya hasta Mariana hace referencia. Ni siquiera tengo que decir su nombre. Ya llegamos y está todo en llamas. Híjole, me hubiera tenido el extintor, ¿no? No es cierto, Víctor, no fue. No, Víctor, es que yo sé que tú no eres el problema, men. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Cómo le apago? Aquí abajo se puso muy feo, Phoenix. Hemos perdido muchos hombres y todavía hay dos Raven que no pueden despegar. Bien, nosotros nos encargaremos. ¿De qué? Tengo una bala, raza. No han dicho el clásico pateazuelos, banda. Estoy muy decepcionado de este juego hasta ahora. Si no dicen pateazuelos en 5 minutos, me voy a enojar. Pensé que usaban los mismos insultos que los otros. Vale, caca, lo volaron. Bueno, funcionó, creo. Ya no hay suelos, dice Dalguena. Es un buen punto, men, pero yo pensé que se iba a quedar como algo clásico, cliché. Qué perro fuerte vienen las explosiones.
¿Por aquí no puedo aventar? No, no puedo. Cristian Barredo, si tanto te molesta, salte del grupo. Lo voy a poner, salganse del grupo, quiero estar solo. Carga el arma. Tranquilízate, Broly Hey, dice ese punto. Ay, si no puedo ser Broly normal, tengo que ser Broly Hey. ¿Qué eres, normal o Hey? No han visto ese. De hacer volar ese Raven. Nosotros del elevador. Verde, me paré enfrente de donde están saliendo. Hay que acabar con unos luminosos. Ahí no hay nadie. Yeshua, vale, ¿qué hizo Yeshua? Granada fuera. Lanzando humo. Quedó un men. La cosa es que peleas a los hate, pelas a los haters y eso les gusta, dice José. Nunca les contesto, más que muy pocos. Cuando de plano sí, dices ya, güey. Pero casi nunca les contesto, José Luis. Luego nada más es ban y ya. Por eso banea a Mariana por hater. No es cierto, Mariana, Mariana. Cuando Mariana banea, es Mariana. ¿Se entiende, no? Porque van María. Vámonos, onda. Broly, mujer del torneo de poder, dice Oscar D'Astora. Soy una mujer bonita. Vale, caca, se me volteó la mesa. La mesa es impenetrable. Granada fuera. Pobre men. Se hizo cake. Se hizo pizza de caca. Esos chistes dejas de los de Teparia, dice Marston Morgan. Y nada más dije pizza de caca y apareció. Uno yo por fuera, eso ni te dono, antes eras chévere, dice George Wright. Por eso ni eres verdecito, men, la neta. KR-03, ¿listo para el lanzamiento? Saludos, George. En la bahía 3. No me vendría mal un poco de ayuda. Vamos a la bahía 3. Resistan, estamos en camino. No es cierto, men, estamos en... ¿Cómo se llama el planeta este? ¿Zetal? ¿Zanal? ¿Anal? ¿Zabal? Sabarín. No, no me dan. No me dan balas del francotirador. Yo pensé que esa caja daba balas de todo. Hora de despegar. Seremos la nueva tripulación. Vámonos. Cera, dice Alejandro. Gracias. No manches, así le hicieron a Hitomi en un video también. Eso no es un daño. Cuidado, está volviendo. Es un puto Leviathan, dijo. Qué grosero el Marcus. No podías decir es un Leviathan y ya. ¡A la madre! ¡Ay, no! ¡No! ¡Vale, caca, se la pegué! ¡Pache, mijo! Díganme, el volumen está chido. Te estoy volando los ojos, raza. Papas groseras 3, el juego, dice Coritos. Papas groseras. Eso, morra, así me gusta. ¿Vieron cómo esquivó todas mis balas para que yo le diera ese men? Te suan Yeshua Pro. Sam, van al Yeshua por no leer mi spam. Perdóname, Sam, ¿qué dijiste? ¡Todos al elevador! Al elevator. Eric Geyser, ¿por qué ya no es verde? Men, no te preocupes, yo te leo, Eric Geyser. Me explotan los ojos, dice. Si huele a trujo, ¿no? Para evacuar. El personal secundario debe dirigirse a los botes salvavidas. Bote salvavidas. Prepárense para evacuar. No manches, ¿y para qué me meto en un bote salvavidas? Eso sonó muy bien. Sí, un perro monstruo gigantesco en el agua. La cubierta
cubierta está ardiendo. ¡Inúndenla! Si se propaga, perderemos los depósitos. Busquen una válvula y activen las bombas de riesgo. No hay una válvula. No hay nada. El G es grosería, men. Grosería of war. Groserías en la guerra. El juego. Maldecir el juego. Es una buena manera de liberarlos, ¿no? No, men. Sunset Shimmer, bienvenido a los miembros otra vez. Saludos, Sunset, ¿cómo estás? Y Samuel Peña, muchísimas gracias por la donación, Samuel. Groserías, peladeces el juego, sí. Estamos bloqueados. ¡Abran la válvula! Voy, ya lo vi. Cámara, darle. ¿Qué ves con qué le aprieto? ¿Ese no es la A? ¡Ah, es que esa no es la A! Desmonetización del juego. Tenemos que abrir dos más. Para celebrar los 19,000 en Twitter habrá chichis, dice Jesús Chávez. En Twitter sí puedo postear chichis. ¿Vieron que Henry subió nuevas fotos a su OnlyFans? Y yo no tengo su OnlyFans, pero no, Cash no me deja. Díganle que me donaron para el OnlyFans y ya lo pago y ya no hay problema, porque no, es que me donaron para que pague eso nada más. No es cierto. Oh, sí. Los tomates, dice Josh Wright. Que las berenjenas de ese men, ¿no? Te sometió, dice Penélope. Vamos. No, más no he encontrado balas del perro rifle tirador. Aprovecho para expresar que esta comunidad, me refiero más a la de los directos. Me sentí el fin entre amigos, algo que nunca tuve en años en la escuela, gracias a Polo. Qué buen remate, J. Gerardo. Esa morra va a... Se hizo caca. Se hizo shit. Si no conseguimos controlar el incendio, perderemos todo el barco. Agarren el extintor. ¿Dónde está el extintor? No acaba de... Ay, no manches, sobrevivió el extintor, no manches. Ahora resulta que al extintor no le pasó nada, ¿no? Si se hizo caca la morra, no quedó nada de ella. Extintor de calidad, Pero córrele, mijo, nomás vas ahí. No manches, no corre con eso. Otra vez esos mins. Se está quemando, dice Berto Aragón. Sácalo de ahí. Esa cosa no entiende indirectas. No manches. El Dom. ¿Esos trajes los protegerán del fuego? ¿Todos están bien? Esto parece ingeniería. ¡Es un milagro que estemos vivos! Kamikaze, a ver, ahí va una parte y exijo ver las fotos. Después dice Kamikaze Katsuki. Es un hijo de puta grande. Ya casi con eso alcanza, men. ¿Ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos, yo creo que sí la ven, ¿eh? Yo creo que sí. Barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? Tenemos que sacarle el cerebro por el culo. Bien, haz que Bert piense en algo. Dice Mariana, ¿recuerdas vamos, al bebé que mataste en el Gears 2? Cubierta de vuelo. Que todos los botes salvavidas partan, repito, todos los botes salvavidas partan. Dice Josiel que me está viendo. Fíjate su mamá y una amiga. Ya no digan porquerías. Reparar. Mira el lado bueno, esto mantendrá a Bert callado durante meses. Creo que podemos pasar por aquí. Verde, entonces esta es la mamá del que maté en el otro juego.
qué mamá, ¿no? Qué mamá da gracias a que no está más grande, ¿no? Porquería, dice Cristian Barredo. Grosero, dice Ron. ¡Ay, perro! ¡Quítese, señora! Estefanía, ahorita lo checo, Estefanía. ¡Ah, no me puedo ir de aquí! Yo pensé que me tiré aquí. Verde, ¿quién me plomeó? Esa morra se la pasa aventando granadas, yo quiero ser ella. Aguas con el pulpo, ¿eh? Yo he visto varias de esas películas. ¿Pero qué hago? Ah, esos menos están atacando y yo aquí paseando. Aquí tranqui. Hay unos balas ahí. ¿Está qué? Es que no oigo las voces de las perras explosiones. Está volviendo cachos, no sé qué dijo. ¡A la madre! ¡Nos está masticando! Aguántenme tantito, los leo. Aguántenme tantito, los leo, raza. Ahí está el puente, ahí está el puente. Vámonos. Solo chime, le exijo que otros 250 pesos para el OnlyFans. O retiro mi suscripción. Mientras te tomabas un descanso, el genio rubio tuvo una idea. El genio rubio, a ver. La parte delantera para provocarle un dolor de cabeza. Los animales me adoran. Espera, Cole. Los animales me adoran y habla de ese perro. Saludos, Sunset. Ok, ya dijo Sunset. Jefe, la categoría en Twitch dice Kurotsuki Yatogami. Déjenme ver qué categoría tengo en Twitch. Lea Sam, bájale cuando empiece la música. Acuérdate que el Gears es para sordos y el juego en Twitch el título tiene Gears 2. No manches. Aquí lo tengo bien. Ay, neta, dice Gears 2. Jiji, espérenme tantito. Gears of War 3, ¿eh? No sale nada. Ah, es que es Gears of War, no of Wars. ¡Jo! ¿Quién lo diría? Se supone que ya debe estar actualizada. Chéquenla, porfa, ¿no? Gracias, gracias a todos. Gracias a todos por avisar. Clickbait, dice Cristian Barredo. Cuenta la leyenda que cuando Joshua vea al águila devorando una serpiente sobre un nopal, nos leerá finalmente, dice Kraken. Sí los leo, Kraken. Chistrolas, ya no podemos decir barbajanadas, dice Cafeína. No manches, perdóname, Yosielt, que leí eso para... Y tu familia nos está viendo, perdóname, Yosielt. Que me disculpen por estas malas palabras que acabo de pronunciar. ¿Qué pez? ¿Para dónde se fueron? Ah, por aquí. Ya lo arreglé, creo. Gracias por avisar, porque en Twitch sí me pueden dar ban. Cámara, agáchate, Marcus. ¿Cómo se agacha uno aquí? Ay, no sé, pero encontré balas. Ah, no, pues si no puedo pasar por aquí. Ok, era por acá. Necesitamos algo más grande para manejarlo. Usemos los dos silverbacks de mantenimiento. ¡Marcus, corre! ¡Ah, la madre, no lo he visto! No seas mamuca, dijo el niño. Están en la bahía. Vamos a abrir la puerta. Open the door, Marcus. A la madre. No más, está bien inseguro este pez. Parecen los de Matrix. Dicen que no hay que pagar por no por dis incógnitos. Andrew Kita no hace no por men, son fotos artísticas. Te chichis.
Ya, perdón, perdón. ¿Y esto qué hace? ¿Para dónde vamos? Ay, menso, me bajé. Ah, no. Ahorita leo Estefanía, espérenme. No, pensé que los podía mover. Olvídenlo, es para allá. Marston Morgan, usted ni diga. Mejor usa la escopeta porque el francotirador escasea mucho, dice John Surright. Sí, ahora no metieron balas de eso. Ay, perro, sí abre la puerta. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde está? ¡Aléjenlo rápido del barco! ¡Vamos! ¡En el ojito, denle, en el ojito! ¡En el ojito, en el ojito! No manches, recarga bien lento esta cosa. ¡Aguántenlo! ¡Dispárenle a la cara! In the face. Déjenle bajo tantito, que si me estoy quedando bien perro o ciego. En el diente, vuélale un diente. Ya, le volé el ojo. ¿Qué le salió del ojo a ese men, guácala? ¿Qué le salió del ojo? ¡Ay, no! ¿Dónde se metió? ¿Es que se haya rendido? Probablemente estará recuperado. Mira, también por atrás me están llegando. ¡Qué perros que me dan por atrás, cochinos! Cochinones. Así dándome por atrás han de ser buenos perros. Al ojo, en el ojo malito. Me se ve como pus, ¿no? No sé, se ve bien asqueroso. ¡Ah, la madre! Hay un montón de narcos que me explotan. Está horrible ese animal. A ver, voy a dispararle cohetes. Ah, no, me dejaron estos perros. Cárgale, perro, cárgale. Ah, ya pa' qué, vale, chetos. No manches, mugres animales, no les doy a estos perros. Es que nomás aparte no los veo, o sea, con esta máquina encima no los veo. Yo también nomás ando disparando a lo imbécil a ver si le da algo. Ay, perro. Osvaldo Zavala, saludos. Espérame tantito, Osvaldo, ahorita te leo. A cubierto. Con el culo lleno de salsa de luminosos. El truco es no recibir daño para no morir, dice Osvaldo. Ah, otro men que me va a dar consejos perrones. A cubierto, Delta. ¿Qué eres? ¿Qué mierda hace? ¡Corre! ¡Corre! Muy bien, Jason, salvaste el barco, dice Tesoran. Equipo Delta, salvamos el barco. ¡Genio! No manches, si los chiquitos explotan recio, imagínate ese. Explotó bien recio. Ahora vamos, ya va a empezar como Lats of Us de adelante para atrás, banda. Hey, Carmine, ¿está todo bien? Estás muy callado. Alguien tiene que estarlo. Bert habla hasta por los codos. ¿Qué pez pones de Carmine? Si quieren lo mordazo.
Solo pídanlo. Recuérdenme por qué pensamos que Hanover era un buen lugar para buscar suministros. Debes confiar en que el Dread Cole encuentre las provisiones. Es mi territorio, territorio Cougar. Sí, porque eso va a ser muy útil ahora. Enterado 7-0, te llamaremos si encontramos algo. Los cultivos de Don valieron caca. Es el hermano mayor, dicen. No manches, pobre Scarborough, ¿en cuánto que se va a morir? Oscar Dastola es el mayor. Verde, pobre Carmine. Bad persona, saludos. Este es tu hogar, ¿no, Cole? Elegante. ¿Ha cambiado mucho desde que te fuiste? ¡Ey! Todo el maldito mundo está igual. Salgamos de aquí. Perdí una cosa muerta arriba de mi casa. Miren eso. Supongo que era un puesto avanzado de los sobrevivientes. Creo que no murió de causas naturales. Lo balacearon. Ah, ¿en serio, doctor? Sí, llámalo intuición femenina. Yo dije que sería perder el tiempo. Espérame, Estefanía, perdóname. Debe haber más puestos de avanzada por aquí. ¡Sigamos buscando! Ah, sí, cierto. Si se le mata en la parte de la estación del helicóptero, el jugador encontrará un lanzallamas triple con un soldado de la CGO muerto. Y el nombre de lanzallamas cambiará por lanzapollos. Ay, Estefanía. Oye, no había visto tus mensajes anteriores. Perdóname, Estefanía. ¿Ya para qué? Dice Diglascano. Sí, la regué. Estefanía, que no se apura, amén. Siempre le echo la culpa a todo. Perdóname, Estefanía. Te digo, perdóname. Que este lugar está lleno de bichos. Ya sabes lo que significan los tallos. Pólipos. Está lleno de bichos. No hemos visto un pólipo en meses. Relájate. Ok, Mariana. Bert, mira. Esa casa de ahí. Nos imagino a ti y a mí. Un par de niños, un perro. Sí. Y mi frasco de píldoras para suicidio. Genial. Así no tendré que envenenarte la cena. Sí, algún día me echarán de menos. Solo si este coche, alguien Mariana, me da un codazo. Perdóname, Estefanía, ¿me perdonas? Te invito unas alitas. Nomás yo iba a comer alitas hoy, pero ya no. Comí pambazo, banda. Igualito al... a las alitas, ¿no? ¿Qué pez con tus dibujos? Es antes del parque infantil, ok. Son cuatro hermanos, Clayton, Anthony, Dee y Benjamin Carmine, dice ahí Lennon. Todos se petatearon. Ah, ya lo vi, Mariana, ya lo vi. ¿Y esto qué, Mariana? Que es un pambazo, dice Bright. Es que en otros lados les llaman de otra manera, por eso lo quise decir. Sí son pambazos, César Escabión, sí lo son. Espérame, que Mariana dice algo. Pues es este, ¿no, Mariana? ¿O este es otro? Ah, perro Spyway, que es el perro. Ya me llegó el Xiaomi. Mi Xiaomi donación para el OnlyFans, dice Spyway. La Xiaomi donación. Ya completamos, está como en 150 pesos ya. Ya armamos el OnlyFans. No es cierto, raza, no voy a contratar. Es que espérame, que Mariana me está diciendo que hay un esterig. Todavía falta, ¿no, Mariana? Es mucho después, ok. A la madre. ¡Calma! ¡Tranquilo, amigo! ¡Pónganlos seguros! ¡Eh! ¡La Koch viene a civilizarnos! ¡Ay, upi! Oye, estamos en el mismo barco. Solo queremos comprar comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, no se la venderíamos a ustedes, los idiotas de la Koch. Ustedes mugrosos. Pero les daré una ración de tocino por ella. Oh, tocino.
¡Hey! Acepte el trato, Cole. No he comido tocino en 6 meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos. Pueden probar en el almacén del muelle o en el estadio. Claro, antes tendrán que pasar por todos los luminosos. Pero para unos héroes como ustedes, eso es pan comido. Sin chile. Vamos a... Vamos, siempre haciendo el trabajo de toda la raza. Vaya, son un poco antisociales, ¿no? Cállese, no, vato. Se dice... pendejos. Vamos, aún tenemos opciones. Incluso hay una vieja tienda de comestibles por aquí. Veamos si mis cupones todavía sirven. Demonios, raza, ya vi que soy yo. ¿Qué pasó, amiguita? ¿Qué pasó, amiga? Te invito unos pambazos, nen. No suena chido, dice Gustavo. No, sí, suena como unos apes, ¿no? Te invito unos pambazos. Oye, amigos, que en mi casa tengo unos pambazos bien ricos. No suena muy mal. Ay, pensé que eran dos caminos diferentes, vale, chetos. Qué pena que no esté Jack para abrir la puerta. Oye, sí, ¿por qué se me... ¿Por qué está descompuesto? Todavía no es chatarra. Gracias, estoy, mi amor. Aguas. No quieres saludar a los sequitos. Dile eso a los... Hola, seguidores. De cerca. Ay, se me cayó el micrófono. Perdón. Hola, seguidores. A ver, ¿qué es un pambazo? ¿Cómo definirías un pambazo? Yo primero. ¿Una torta mojada? ¿Una torta mojada? Sí, miren qué sombrero tan chulo. Sí. Más o menos, ¿no? Es como una torta. Una torta empapada en chile, ¿qué es? ¿Guajillo? Ajá. Sí, va. Y Yayo, saludos. Esconde el OnlyFans, dice Clon. ¿Sí viste los del OnlyFans? No, no era broma, mi amor, para que me donaran más. Ajá. Hola, Nasher, sí traigo Nasher. Ah, sí traigo Nasher. ¿Era eso, Mariana, la gorrita? Déjame ver si hiciera. Era la Marita, ¿eh? ¿Cómo estoy combinando todas las palabras con su nombre? La gorrita, ¿verdad? Marita. Me espantó, se apareció de la nada, dice Germán Romero. ¿Quién? ¿Tú te apareciste de la nada? Yo. Oye, Bert, sube y te daré un empujoncito. Sube y te daré un empujoncito. Sí, pero más bien no, gracias. No, manches, no aguantaría un columpio a estos perros, ¿no? También chonchos. A ver aquí. Ah, puedo subir. Vámonos. El loco Alan, ¿se refieren a las tortas ahogadas? No, es que no es lo mismo, ¿sí? Que una torta no, ahogada. No, porque no está mojada como tal. Porque se pasa por el ojillo y se pone en el sartén. Ay, no, otra vez. Ya están bien feos estos nenes, qué asco. Ya son de restos de amigos. Mi gorra. Sea lo que sea, es un nuevo récord del mundo de realidad. Jesús Chávez, no siguió tu mensaje, mijo. Saludos, Jesús, saludos. Miren, le reventó un brazo. Ay. Tenemos que tumbar el tentáculo, ese no va. Gracias, Jesús Chávez, gracias. Ya se ven como de... Se ven como de Resident Evil de estos mens. ¡Nos atacan los dos! ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Sí, te mareé un buen este juego, ¿no? Por ese tipo de cámaras. Creo que ya. ¡Ay, no! Que ya se salió otro. Escuchar la receta. Pero es que está bien fuerte. Le voy a bajar de acá para dejarle los diálogos fuerte. Efectos. Creo que como por aquí. Y el diálogo que sí que queda arriba. A la mano ni si le bajó nada. Bien recio.
No manches, estoy escondido atrás de un tentáculo. Ay, no, ya me rodearon, ya me rodearon. No manches, ya no tengo balas. El sin balas. Ah, pero tengo la Nashir, a ver. Uy, se me entan bien. Creo que tengo uno atrás, ¿eh? El luminoso. No tengo que matar al tentáculo porque ahora sí está saliendo de ahí. Ya te pusieron la respuesta aquí. No, esta no es. ¿Cuál es la receta? ¿Torta bañada en salsa frita rellena de mole? No. ¿Chorizo con papa? Sí. ¿Tinga u otro guiso? Bueno. ¿Otro guiso? Bueno, puede que sí. Ser. Acompañada con lechuga, queso crema, es originario del Estado de México, dice queso jamán. Pero no está frita. Sí, sí es frita. Bueno. Asadita. Es dorada. Hola, guay, Sara, ¿qué haces con la sombra del imperio? Dices Baldo, Osvaldo, todo confundido, ¿eh? ¡Disparen a las vainas! ¡Ay! Oigan, háganle caso a estos menos. Son unos desgraciados, ¿no? Brillosos. George. ¡Uy! Dice que en Veracruz es diferente el pambazo. ¡Nos atacan! ¿En Veracruz? Ajá. ¿Cómo es el pambazo en Veracruz? Es una cosa muy distinta. ¡Tenemos más! Lleva, seguro lleva pescado o algo así. ¡Ah, la madre, ayúdenme! ¿De qué sirve tener equipos si me muero aquí? ¡Ah, ya me morí! Pues así son los equipos, ¿no? De la escuela, sí. Yo soy el men que hace todo el trabajo. Como en la vida real, así es. Ya me quedé sin balas de la Lancer. Nomás creo que ni le estaba dando. ¡Sáquese, perro asqueroso! No manches, le salieron tentáculos, qué asco. Ya que se muera ese perro. ¡Ay, miren, no me ayudan! Verdes, me voy a morir otra vez. Agáchate, sonso. El sin balas, otra vez. De por tener estos mexicanos no se pueden poner de acuerdo en que cómo decirle a la comida. Sé que somos muy ricos gastronómicamente hablando. Tal vez fui demasiado duro con los pólipos. Creo que los prefiero. Sí, Mariel, igualito. Regresa al parque infantil y eso también hay un. Ah, ok. Cuando eras estrella del trash ball, ¿no tenías gente que hacía los mandados? He visto que tengo puros mensajes de mujeres. Me dijo dónde estaba, sigue adelante. Está bien. Todos son hombres, mi amor. Posiblemente. Se despertó la bendición. Esta de aquí, ¿no? ¡Ey, qué bueno que no te leyó, Miguel Adrián! ¿Eh? Llegaste tarde, Miguel. A ver. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no manches! ¿No tenías otro pergamino? Ofrécele una silla a la dama, dice Germán Romero. Ah, también tampoco te leyó, Germán. Se fue. Si le das un zap a Yeshua por Marston, dice Miguel Adrián. No, men, por puros trapitos, no. Marston Morgan, no se enoje, Marston Morgan. Estimado doctor Kragen, ¿Kragen? Qué feo nombre. Escribo este diario porque usted me dijo que a la mejor manera de no tener pesadillas era escribirlas y verlas así, como si fuesen un cuento o un programa de televisión. Le pedí a mamá que me comprara un diario y ahora voy a escribir todo lo que pasa en mis pesadillas. En mis pesadillas huyo de algo que no puedo ver, y cuando miro atrás, los monstruos me persiguen, solo veo cosas borrosas, pero sé que son monstruos. Como están tan borrosos, nadie me cree cuando digo que son monstruos. Y me persiguen durante mucho rato. Normalmente no paran hasta que me despierto. A veces me despierto mucho más temprano de lo que debo para ir a la escuela, pero no puedo volver a dormirme por las pesadillas. La otra noche hubo un terremoto que me despertó de una pesadilla. Mamá y papá vinieron a preguntarme si estaba bien y les dije que el terremoto me había salvado de los monstruos. Les hizo gracia y estuvimos hablando sobre mis pesadillas hasta que mamá me hizo un chocolate y me volvió a dormir. ¿Qué tenemos aquí? Ay, menso, ese no era el X, bueno. Mucho texto. Yo primero. Verdes. ¡Wow! No, ¿qué carajos? A ver, dice Estefanía.
El pamazo, dice, de la Ciudad de México va relleno de papa y chorizo, sumergido en adobo de guajillo y cocinado sobre comal que da un poco con un poco de aceite, ese mero. En el estado de Veracruz se emplea el pan tradicional llamado pambazo, un pan blanco suave que se impregna de harina previo al hornado que se conserva seco y el harinado al realizar el relleno con frijoles refritos. Lleva lechuga rebanada y chipotle. No, nada que ver con los de acá. Sí son muy diferentes, tienen toda la razón. Aprovecha que se fue para abrir el OnlyFans, dice Oscar Armendariz. Nel. ¿Cómo creen, raza? ¿Cómo creen? Said Fenix, los de Veracruz son muy raros. ¿Han visto la que dice la gente de Veracruz? Y es bien el men del... del agua. ¿Cómo se llama la película de Guillermo del Toro? La de... El amor del agua. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué se siente ser el streamer con más trapitos? Dice Oscar Dastor. No creo que sea el que tiene más trapitos. Nada más que los demás no se dan cuenta. No abren los ojos. La forma del agua, dices ahí. Ándale, la forma del agua. El hidrofilia. ¿Qué pez me dejó mi equipo? Ya no me vieron divertirme en el parquecito. Vámonos. Es pequeño y blanco con harina encima, dice George Wright. Sí, ya lo vi, me mandó la foto George Wright. Y de hecho es exactamente como dicen. Se le pone jamón, frijoles y queso. La tienda debería estar adelante. Simón. Cortemos por aquí. Cortemos por aquí. Espérenme, voy a una granada acá. Son sus platos y tienen que ir a Wikipedia. Me los llevaré. Ir a la Wikipedia para pensar, Dios, y salas. Es que como México sí es un país grande, men. Vámonos. ¿Un lonche? Dice Roberto. Aguas que ya anda la de los lonches, la Marston Morgan. De un agarrón agarré el lonche, dice. Somos tan ricos que tenemos 5 nombres diferentes por una torta, dice Bright. Totalmente de acuerdo, Bright. Estos ven que les va a afectar el perro. Perro alambre de púas. Vean cómo eran bien forradotes. Bueno, también tiene los brazos descubiertos. ¡Ay, me trabé mi pistola! ¡Carmine, cuidado! ¡Vaya! Casi matan al Carmine. ¿Quién lo diría? ¿Un Carmine muriéndose? ¡Qué raro, güey! ¡Qué raro! Ojalá y no ven en este juego y se muera. ¡Qué perro! ¡No mata a nadie! ¡No mata a nadie! ¡Hora de actuar, cielo! Tomen unos lonches, perros. ¡Lanzo granada! ¿Sí mata a ese men? ¡Ah, qué perro! Siempre se saca los tentáculos. ¿No le estoy dando? ¿Qué carajo? ¿Me gasté 2 cartuchos? ¡Por la derecha! No existen suficientes fenómenos para detenerme. ¡Roger! ¡Cúbranse todos! Verdes. ¡Qué multitud! Aguas con los desgraciados. ¡Mira, no le hice nada! ¡No puedo detenerlo! ¡Ya no tengo balas otra vez! El without bullets. ¡Ay! ¡Lanzando granada! ¿Qué dijiste de los lonches? Dices al moreno. Nada, me nada. Que a mí sí me daba risa en Guadalajara que dijera lonche. ¡Vamos! Entraremos a la tienda antes de que aparezcan más luminosos. ¿Todavía quedaba un men allá? ¿Lo mataron? Ah, Simón. Deberías hacer reseñas de los diferentes pambazos, dice Sonse Chimmer. Igual en el canal de casa un día de estos grabamos cómo se hace un pambazo aquí en México, ¿no? Ah, creo que me llevaré eso. Y la receta favorita de todos, la pizza de caca. Lunch igual a lunch, dice Said Phoenix. Sí, es un... Sí, Said Phoenix, sí sabemos. Aquí matan a Carmine. Aquí es Gears of War. Oye, no lo sé, dice Víctor. Aquí en Gears of War... Yo sé dónde hay lonches y saben a Gloria, dice. Dijo lonches la Marston Morgan. Oh, manches. No manches. Intenta con la pizza de Don Cangrejo, dice Cryo Shock. ¿Qué llevaría la pizza de Don Cangrejo?
No se sabe porque la receta de la cangreburger también es secreta, ¿no? Entonces la pizza también llevaría como la misma receta, pero empleada en pizza, ¿no? Vámonos. No había nada. ¿Qué comes? Dice y eres un hito. Hoy comí pambazos, les digo. Iba a comer alitas, pero mejor comimos pambazos. Oh, no más. ¿Has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? Muy bien. ¿Cuál será la oferta especial de la semana? Bien. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el tocino? ¿Dónde está el tocino? Marcos Sades, historias recomiendes desde cierto punto de vista, dice Marcos Sades. La de la tía Beru me gustó mucho. La de Maestro y Aprendiz, de donde sale Obi-Wan con Luke. La del Yagua está buena, pero está bien perra larga, pero está entretenida. La de El Rojo, que es la de Skippy. La del Soldado Rebelde, que se tiene que quedar en la base de Yavin, no me acuerdo cómo se llama esa. La de Alderaan, que son los últimos momentos de Alderaan antes de que la Estrella de la Muerte dispare. ¿Qué otra? Pues nada más la de... ¿Cómo se llama esta morra? La de... ¿Con cuál pegas? La de Mon Mothma, la de Mon Mothma. Para que veas cómo es una cobarde la Mon Mothma. Vienen varias en general, tiene mucho tiempo que la leí, pero sí vienen varias entretenidas. Carlos Castillo, cuéntame, Yeshua, ¿te acuerdas de mí? Simón Carlos, la foto de perfil no se me olvida. Aquí andamos, saludos. Qué bueno que continuaste con el Gears. Acabo de terminar de ver el juego de Abby. No la hay, dice Carlos Castillo. El juego de Abby. Lo triste es que ahora sí lo van a llamar, ¿no, Carlos? Sí, está bueno, pero demasiado relleno. Ok, vayamos a la parte de atrás. Busquen cualquier cosa útil. No manches, aquí nos van a atacar, men. Se ve clarito que esto es un escenario de batalla. Oye, Bert, ahora tenemos pólipos. ¿Contento? ¡Sí! ¡Extasiado! Verdes. Pues a mí sí me gustó, dice J. Gerardo. Es que está bueno, pero está muy largo a lo tonto. O sea, eso es a donde yo voy, ¿no? O sea, está bien, pero está muy largo y se nota que fue como muy a fuerzas. Se buguea la tabla, dice Kurotsuki. Sí, noté que le iba pateando. La de la pulga, gracias, Estefanía. Esa historia de la pulga, de la novela, desde otro punto de vista, también está buena. ¿Por qué dejar ver a Luke como idiota? Lo que todos querían. Has tenido la sensación de hacer un fail y no saberlo, dice Doris de Heavy. Como cuando te equivocas de marca, ¿no? De un teléfono o algo primero. Así. ¡Daños! ¡Verde! ¡Oh, se cayó el estante! Vale, caca. ¡Cúbranse todos! Ay, que no mata a nadie. ¡Tranquis! ¡Quítate, mujer! ¡Cúbranse todos! Nunca te interpongas entre una mujer y una rebaja. Una rebaja. Un rebajón le voy a dar, pero de calzón. Cierto, no. No oyeron nada, raza. Fue una broma. Pon. ¡Lanzando granadas! ¡La cabeza sigue viva! No dio risa, Salvador. No, no me apoyen esos chistes. Digan todo. Yo soy grosero. Estaba la volaron ahí con una granada y no le pasó nada. Ya no hay nadie, creo. Voy por las granadas, dejo unas granadas allá atrás. Eso es lo más buitre que he escuchado en mi vida, dice Tabeller para. Percy, pero de compas. No seas naco, rey. Estuvo bien naco, razón, así saqué lo del DF. ¡Qué detalle! Recuerda buscarlo, dice Mariana Kem. ¿Pero eso dónde está, Mariana? O sea, ¿todavía no llego ahí, Mariana?
Ya Yeshua, dice Gabriel Vargas. Lo bueno es que creo que Josiel ya ni está en el directo. Si no, te me hubiera regañado. Incógnito, las quesadillas no tienen que llevar queso siempre. Yo apoyo esa idea, Incógnitos, pero la gente no está lista. No fallo ni una, amigo. Para pensar más allá, Incógnitos. ¡Roger! Ok, Mariano, ok. Otra granada, arrasa otra granada ahí, Simón. ¡Lanzando granada! Aquí sigue Josiel, perdóname Josiel. A la madre, ese motor diferente. Bueno, duró menos. ¡Ay, pero ahí viene! ¡Corran, corran! Viene una tripa ahí con fuego. ¿Ya murió? No, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¿Por dónde se murió tan rápido? ¡Alguien, mátelo ya! ¡No lo matan esos idiotas y me está persiguiendo a mí! ¡Lanzando granada! ¡Espero que duela! ¡Hora de actuar, cielo! ¡Cuácala! ¡Quiero munición! ¿Dónde está el que falta? ¡Ay, ya lo vi! Queda otro acá, creo. Nos atacan con mugrosos, dijo. No manches, le echaron el humo al hoyo. Dejen pasar, dejen pasar. Hay una granadita, banda. ¿Cómo les caería una granadita ahí? Les caería como una rebaja. Otra granada, échales otra, échales. Ese mes que se le sale el gusano, va, Simón. La cabeza tiene vida. Empieza el pasillo 5. Ay, menso, me puse en medio. Cholla. ¿Quién queda? Están disparando detrás ahora. Perdón que no los lea ahí, pero es que estoy de pro, Simón, sí. Nomás creo que ni le doy. Ay, le di a mi cuenta. Ah, el tren Cole 10. Y veamos, luminosos 0. ¿Cómo, Cole? ¿Cómo nunca eso del te vi jugar, Cole? Del tren Cole si llega. Aún lo soy. Ahorita les digo. Nena, ¿sabes? Solo tengo que volver a entrenar. Sí. Podemos ir ya por los frijoles. Y mejor sin la ración extra de luminosos. Perdóname, yo si no te distraigo. Y el play de queso no lleva queso en el pie del el play de queso. El pie de queso no lleva queso en el DF, dice Samuel Peña. Sí, creo que ese sí es a fuerzas, men, ese sí. Porque dice la palabra queso, men. Quesadilla no es igual a queso, men. No tengo nada. Déjame ver qué dice Mariana. Donde te atacó la serpiente. A ver, voy para allá, Mariana. El play de queso dice ya sin dark. Me equivoqué. Naranja es sin color naranja, dice Fercy. Ah, ya lo vi, Mariana, ya lo vi. ¿Qué hago aquí? ¡Hurra! 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 Ah, creo que ya vi. Ah, miren, al fin balas de tirador, ¿ya para qué? Gobiérnate, hay menores de edad entre tus seguidores, dice Kraken. Pues no, YouTube no es para menores. ¡Es el más grande! ¡Sí! ¿Recuerda el dibujo? Sí, Mariana, es igualito, gracias. ¡El tren Cole es el más grande! ¡Sí! ¡El tren Cole
es el más grande. ¡Sí! ¡El tren Cole es el más grande! 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 ¡Lo voy a bajar tantito! ¡Sí! ¡El pelotón Delta está en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán ni cómo se llaman! ¡Irán llorando con su reina de pacotilla! ¡Ay, mami! ¡No dejes que nos lastimen esos hombres malos! ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! Es el discurso del segundo juego. Hermoso, dice Gustavo Vidal. Sam Lalo, el directo en Twitch sin leer comentarios de Twitch, dice Sam. Si los leo, perros, si los leo, ¿ves? Si le apuntas a tu compañero estando cerca de él, pueden cambiar las armas. Sí, lo noté hace rato, Luis la Esponja. Pero no creo que sea necesario ahorita. Sweet Home Alabama. No, ¿qué tiene que ver eso, Eric Lascano? Marston Morgan, sí los leo, Marston Morgan, pero tú siempre me insultas. Y me agüito. En vez de que digas, Yeshua Revan, el más grande. ¿Qué pasa aquí? ¿Para dónde es? Guácatela, está todo podrido ahí. Aquí vengo, ¿no? Es para allá, fuerzas. Ah, esos me están parados por donde es. Aldair Pérez, saludos, Aldair. Qué grande, dice Chubaca. Gracias, Oscar Dastora, gracias por el apoyo, Oscar. Eso no es la X, Yeshua, eso no es la X. Aquí no hay nada más que otra puerta. Another door. Echemos un vistazo. Ahí dije Revan, ¿verdad? Yeshua Games, Yeshua Games. Una quesadilla sin queso es como una reina locus que no es locus. Oh, oh, espera. Ya ves, Samuel Peña, ya ves cómo si sí se puede todo, men. ¿Qué hay aquí? Una Nacher. ¿No traigo Nacher? Ah, pero. Ay, mento, la trabé. No. ¡Claro que no! La trabé. Samuel Peña, muchísimas gracias por 50 barototes. Saludos, Samuel. Pues yo creo que ya. Porque hay papel volando. ¡Mierda! ¡Hay un armario en medio! Ok, busquen la forma de moverlo. Ahí nada más, empújenlo ya. Taquilla pesada. Ay, mira, ya vi. ¿Y ahora qué hago? Ah, ok. Movamos esa caja y llegaremos al interruptor. ¿Dónde está el interruptor? ¿Hay que romperla? Ah, ok. Ah, bien. Eso funciona. Agus más uno, saludos, Agus más. Tú no, sé lo que pasa si dejas suelta a una mujer enojada con un cargador mecánico. El pícoro bien vaciado. Mi personaje favorito es el maldito Coltrane, dice Orlando. Les digo que eso queda mejor en inglés, ¿no? Lo de Coltrane, el tren Colt. Mariana, ya no estoy diciendo eso, Mariana. ¡Ay, le ve! Esto no dispara, ¿verdad? Pues es un cargador nomás. Puede ser que estemos de suerte para variar. Esto podría sernos útil. Lo rompo, ¿no? KR-70. Hora de evacuar la tienda. Ay, sí, una tarima completita de comida. Recibido, pero la zona de aterrizaje está llena de luminosos. Ayúdenos con ellos. El humo marcará el área de recogida. De acuerdo. ¿A quién van a qué? Vamos, llevemos esto fuera. Usa el cargador para abrir las puertas del muelle. Vean, es como... ¡Ay, perro, se laguió! Ya. César, el camión no está grosero, men. ¿Cómo que hora de partir macetas? ¿Qué carajo se atoró ahí? Hasta pensé que se había trabado.
Ahí, ahí se oye que están hablando unos men. Ah, ok. No manches, nos van a balacear nuestra comida, raza. ¿Ya ven? No puedo bajarme de esto y ahorita me vuelvo a subir. ¡Ey! ¡Puedo ver el humo verde! ¡Ey! ¡Otro daño! ¡Necesitamos fuego de cobertura! Ahí lo dejo, ¿no? Estas cosas nos van a rodear. Despejemos la zona de aterrizaje y llevemos esto al punto de recogida rápido. Ya ven si dijeron eso. ¡Vamos! ¡Tenemos que mover este vehículo! ¡Usamos el cargador! Vale, chetos, a ver. ¡Lanzando humo! ¡Roche! ¡Córrele, mijo! ¡Están plomeando la comida! ¡Lanzando granada! No, 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 no le pega. ¿Por qué no le pega al coche? No le pega al coche. Bueno, me voy a bajar de esto. ¡Quiero munición! ¡Está mutando! A la madre, le salió como otro cuerpecito, ¿no? ¡Con los tallos! ¡Cuidado con el tocino!, dice Kurochitsuki. ¿Ya? A la madre, le están disparando a mi camioncito. ¡Disparen a las vainas! Estoy viendo el coche. ¡Ay, qué perro! Es como evolucionan bien asqueroso. Se parece al SMN, al... Joder, ¿no? ¿De Resident 4, el gobernador ese? No tengo nada. ¿El alcalde? Se parece ese menos como muta. Voy a hacer para acá que ahí estorba. Según esto, podías mover el coche con el cargador. Ahí está. Apunta sin apuntar, Dios, güey. Ah, dispara sin apuntar. Dime, ¿cómo voy a hacer eso, men? Esta es la última. Dejemos el material y salgamos a paso. Simón, ligero. Cuidado con la despensa. Lleva batileche, dice ese descarrión. ¿Bati qué? La comida va a estar bien tóxica. ¡Vamos! Por el plomo, dice Oscar. Ahí voy, ya voy llegando. ¿No corre esta cosa? Ni él no se corre. Ah, este sí cambia la ejecución con el arma, dice Samuel Peña. En este sí cambia. Pues no he podido hacer ni una ejecución. KR-70, despejado para extracción. Llévense la comida. Una buena tarima, ¿no? KR-70, carga asegurada. Cole, saca a tus chicos de aquí. ¡Los cubriremos! Ya lo oyeron. Es hora de decirles adiós. Perdón, iba a estornudar. A patadas la situación, Cole, de crisis. Hanover está plagado de Lambe. ¿Lo dejamos por hoy? Todavía tenemos que examinar el almacén y, bueno, el estadio. A ver, raza, hasta aquí lo dejaría, pero le debo media hora a Juan Vilchis, entonces acabamos 11:20. Ah, claro, el estadio. No vas a hacer una peregrinación. Emilio Gómez, sí. Saludos, Emilio. ¡Hey! Solo quiero ser concienzudo. Concienzudo. Saludos, Emilio. Bienvenido a los miembros verdezotes. Bueno, no parece muy seguro. Vamos, atravesemos esto cuanto antes. John Suray, nunca entendí lo de la batileche. Es que no te acuerdas que Batman les dice: vamos, Shaggy, vamos a tener galletas y batileche. Y el otro me dice: ¿bati qué? No me gusta nada. Pues es que batileche no, a lo mejor que sale de Batman, ¿no? ¿Ya entendiste? Bueno, fue divertido. Oyen eso. Veamos si alguien necesita ayuda. Sí, diría que necesitan apoyo. Yo no soy pollo, men. ¿Cómo los voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudarlos yo si no soy pollo? Don Comedias. ¡A la madre! ¡Ah! ¡Esa mierda quema! ¡Quema el carajo! ¡That shit burns! ¡Córrele, men! ¡Córrele! ¡De aquí, vámonos! ¡Reviven! Ok, supongo que es mejor de lejos. Ayúdame. Revíveme. Oh, oh. Córrele. Aquí viene.
Ya explotó, ¿no? Ya explotó ahí, le vi. ¡Otro tallo! ¡En marcha! ¡Lambe! ¡Vamos! ¡Muérete ya! ¡No puedo detenerlo! ¡Más Lambe! ¿Para dónde vamos? Arthur Ming... ¿Qué te banearon o qué piensas, Turmin? 24 horas, dice Versi. ¡Aquí viene! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí a poco sí me dio. Me quedo agachado un rato. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Apunten a las vainas! ¡Ah, vale, caca! Ese menos me está apuntando a mí el perro. Ya no tengo balas. Ay, no. Claro que no. Bríncale, bríncale. No me quedan municiones. El Sin Balas Returns 2020. Ay, no, man. Si yo me paré para que no me diera el picotazo. Estaba la pared ahí. Ya explotó, ¿no? Ya explotó. Verde. Cuidado con la cabeza. Mejor leche, chavo, y incógnitos. En vez de batileche, men. Ya no tengo. Leche, chavo. Y eso a leche, dice, de genivés, así de más, oye. ¡Ay, qué dolió! Se le va a dormir, gusanón. Gusanón. Episodio es el regreso del Sin Balas, dice Lord Jean. El regreso del Sin Balas. No manches, ni loco, el perro revólver nomás. Siento que ni les hago nada, no sé si no les doy o qué pez. ¡Es una bala! Dice Marston Morgan, viene a Marranavajas que si a Juan Vilchis sí le gusta el Gears. Le pregunté a Juan Vilchis directamente que qué quería. Le dije, repito, el Bob Esponja, y me dijo, Nel, el Gears está chido. No, es que no lo he visto, me preocupa que no está aquí porque qué tal si sí se enojó, razón. Soy bueno. Despejado. Uy, ya. Vamos a hablar con la gente amable. Nel, deja junto balas. Sí, ardo en deseos. Ardo en deseos de hablar con Recuerda la gente. Recuerda que ahora somos como ellos, Damon. Intentamos sobrevivir lo mejor que podemos. Dicen que aquí está, dice Eric Lascano. No, no lo veo, Juan Vilchis. ¡Ah, ya lo vi! Llevo comentando desde hace rato. Perdóname, Juan Vilchis, perdóname. Ya estoy feliz de que aquí estés. Abel Martínez sí le pregunté, mencionó Juan Vilchis. Está apestoso. ¡Carajo, Luis! ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡No disparen! ¡Estamos de su lado! ¡Lo siento! Pensé que le iban a matar ya de una vez. Dije, ¡no manches! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Las maravillas con armadura aparecen para salvarnos. Nunca intentan ser agradecidos. Solo para romper con la monotonía del sarcasmo. No se preocupen por él. Alguien le robó su osito cuando era pequeño. ¿Están todos bien? Sí, gracias por la ayuda. Les debemos una. ¡Ey! Tú eres ese tipo, ¿no? ¡Eres Augustus Cole! ¡El Tren Cole! ¿Qué te trae de vuelta? Me sorprende que me recuerdes. Solo pasaba por aquí buscando comida. Si tienen alguna para comerciar, el Tren Cole estaría muy agradecido. De acuerdo, entren. No nos sobra la comida, pero quizá tengamos otra cosa que necesiten. Como suministros. ¡Qué puercos! ¡Bola de puercos! Querían una rebaja también. Menos mal que llevo casco. Oigan, ¿sí le hubiera matado entonces? Lord Jean, fue una insinuación sexual. Por aquí, amigos. Yo no soy puerco, Marston Morgan. Oye, nos dirigíamos al estadio.
¿Algo que debamos saber? Bueno, no está vacío. ¡El tren Cole! Imaginábamos. No puede ser. Así. Ay, me hablaron. Digamos que la jefa de este sitio no es fan de los Koh, así que quizá quieran desviarse un poco. Bueno, donde hay gente, hay suministros. ¡Ey! Tú eres el tren Cole. Quizá puedas usar tu magia con ellos. Hanover sigue siendo tu casa. Ah, perro, sí me conocen. ¿Qué toca mañana, dice Andrés? Mañana ya es primero, ¿verdad? Mañana toca el Dark Souls. Es extraño cómo hay muchos más Lambent por aquí en cuanto aparece la Koh. Deben la ser su club de fans. ¿Saben quién es el tipo grande, no? Mañana toca. Bueno, ¿y qué tienes para nosotros? Si a ti te toca esta, acondicionador, ¿una mordaza para mi amigo? No, solo munición. Está ahí mordaza, detrás. Una mordaza, dice. Ah, esto sí me gusta. ¡Guau! ¿Eres tú el tren Cole? Simón. Hola, ¿qué tal todo? Así cuando yo llego a las expos. Ah, te pregunto si tendrán un balde para vomitar. Yo sí, no se me acerquen. Ah, no es cierto. Por favor, no me toquen. ¿Tren Cole? Hola, tren Cole. El tren Cole. ¿Y dónde consiguieron esto? Bueno, les sorprendería saber cuántas cosas se dejaron tiradas por ahí. Ya no queda mucho. Soy Phoenix, dice, quiero tocino, no municiones. Yo vine aquí por tocino, digo, tengo cero munición en todo. ¡Oh, el Tren Cole ha vuelto! ¡Hey, hola! ¿Cómo vamos? Regresó el Tren Cole. ¿Aquí no hay nada no para explorar? ¡No puedo creerlo! ¡Es él! ¡El Tren Cole! Alguien bien... ¡Me alegra verte! ¡Qué bueno que volví! Bien, bien, bien... ¿Cómo se dice? Bien actuadotas, ¿no? No la cambies. No, señor. Sí le robé balas, ni modo. Necesito municiones. ¿Cómo ven? Hay muchos coleccionables, dice Andrés. Andrés Magno. Allá afuera sí tiene. Me las llevaré. Tú vienes a buitrear no por comida, dice Oscar. Yo no buitreo, men. Ustedes son los que buitrean. Pero no tienen balas de pistola, lo único que me falta. Se los agradecí, es la variante rara, ¿no? Uy, no, amigo, anda bien raro. Locust. Los locust. Espérate, estoy escombrando, ¿eh? Estoy buscando. Ah, fuerza, ya. Yo tengo para la pistolota. Ahí tienen. Solo le falta un lazo. Michaelson va a estar más que encantado con esto. Muy bien, Cole. Es muy generosa, señora. Se lo agradezco. De nada, Tren Cole. Ay, cómo me habló, ¿sí? Bien sexual. Parece que tus fans aún te quieren. Eso es porque mi mamá me educó bien, hijo. Verda KR-70. Tenemos una cosecha de munición para recoger. Aquí KR-70, recibido. Cuidado, chicos. Hay algún bromista en el puente Centennial disparando al azar desde una torreta de ametralladora. Vamos a esquivarlo. Les sugiero que vigilen su retaguardia. Ah, créeme. Siempre me cuido de esos idiotas. Bert, fuera. Hay un idiota disparando. Ok, vamos al estadio de los Cougars. Me siento afortunado. Se puso fresa, pero ahorita le tiró todo el calzón, dice Sunset. ¿Te importaría abrirla? Ahora sí me tiró el calzón porque ya sabe quién soy. Muchas gracias. Sam, dalo el todas mías, dice Sam. Bueno con tus fans. Yo sí tuve amigos todas mías, bien cañón. Nada más les decía hablar a una morra y... Oye, yo creo que sí le gustó, ¿no? A ver si no hay nada por aquí. Cuando está pintado esto me dijeron que había coleccionables, ¿no? Ah, miren, aquí un muerto. ¿Qué pex aquí afuera del lugar? Mira qué tenemos aquí. De los caídos. Yo no buitreo acto seguido. El emperador buitre se mea las patas para estar fresco, dice que... Eso de mearse las patas como parece no tener sentido. Pero o sea, así le hacen los buitres, banda. Genial, más Lambert. ¿Aún te sientes afortunado, Cole?
Vale, queso. Lo menos que ya traigo balas, ahora sí. Sí, le estoy dando, ¿no? Esos men se acaban mis perras balas. Según yo sí le estoy dando. Estos feos cabrones me están haciendo encabronar de verdad. Estos dos cabrones, dice. ¡Qué majadero! ¿Qué? ¿Quieren mi autógrafo, cabrones? Uy, otra vez ese perro. ¡Aquí viene! No te hace daño donde ya tocó, ¿va? ¡Ah, la madre! ¿Quién? ¡Uy, pues aquí hay gente! Don Ávil, me llaman, raza. Ya me mataron, ya me mataron, ya me mataron. ¡Está vacía! Ay, vale, cheto, si me cae aquí. Ay, por aquí también me cae. Ah, fuerzas. Está con su compa. No, man, no se murió el perro. Ya. Cole, el mejor Woo, dice Mariana. Qué rara manera de decir Yeshua Games. Hola, saludos. Hola, Yeshua, el buitre mayor. Saludos desde la Patagonia. Saludos, amigo. Muchas gracias por donar. Polus. Polus Longer. Gracias, amigo. Un gusto verte. Ay, no manches. Ya no saquen de esos grandotes. Amá, me da ansiedad. No man, ni les hace nada el revólver. Polus Longer, saludos. O Longer, Longer. Ya mutó ese perro. Es como el multiinfectado, pero menos hoy. Samuel Peña, ándale. Eso del The Last of Us 2 sí estuvo chido, el multiinfectado. Está perrón. A mí sí me da tierra. Voy a golpear hasta el fondo. No, Yishua, no está bonito, Yishua. Ay, vale, chetos. Ese men, ¿dónde se escondió? ¡Salpica! Saludos, Yeshua, y también al equipo Ripsy, Tony Cole. Saludos, saludos, Dan González, saludos, Dan. ¿Cómo estás? Yo voy a ir escondiéndome porque tengo miedo. Cristian Herrera, saludos. Parece que vamos a tener que atajar por aquí. Se llamaba Rey Rata, dice Oscar Dastra. A mí sí me dio miedo cuando ibas corriendo de ese men. Ay, no le hice caso a esta morra. Creo que dijo que teníamos que rodear por aquí. Marston Morgan, este domingo sí hay directo en Revan. Estoy pensando en invitar a varios amigos. Eric Jaser, sí te leo, men. ¿Ya ves cómo sigues diciendo? En el puente. Sí, te refieres a los muéganos. Justo debajo de ellos. Ni las bandas de sobrevivientes atacarían un barco de guerra. Yo mandaría el puente a la mierda, solo para asegurarnos. Y es por eso que nunca te ascienden. No mientas, dice Hart. Si va a haber en Yeshua Revan, si va a haber. Simón al rato va a haber. ¿Me llevo lanzagranadas? ¿Cuántas balas trae? No, man, yo trae 4. Sí me lo llevo en él. Dejen cambio el GIF, dejen cambio el GIF, ¿no? Andrés Norberto, saludos. Espérenme tantito, raza. ¿Cómo cambio el GIF? Aquí está. Ese mismo día, raza no se podrá. Pues yo qué, men, yo qué. Yo le doy todo mi empeño en Yeshua Revan y nunca se puede nada. Siempre pasa algo, banda. Siempre es de... Es que sí le voy a echar ganas, pero... ¡Ay, la flojera! Pero ya cambié el GIF, déjenme ver si se está cambiando. Ya no te creo, hijo, dice Robert. Ay, sí, sí he subido videos, banda. Andrés Norberto, muchísimas gracias. Saludos, Yeshua, dispárale a las bolas en los tallos de donde salen los Lamberts para que dejen de salir, dice Andrés Norberto. Ah, ok, sí me imaginé que se tenía que hacer algo así, pero no noté que les pareciera... que les hiciera daño.
Me llevo esta cosa, ¿no? Me llevo esta. La de esta. Espérenme tantito, dejen acomodo el GIF. Ahí está. Raxus Shocker deja morir el pasado. A ustedes les digo eso. ¿Ya vieron el video de Yeshua Music, banda? Está divertido, ¿eh? Está no porque lo hice yo lo digo, pero está divertido. ¡Tierra Santa a la vista! Tierra Santa, dice el menú. Cole, recuérdame a qué jugabas. Hockey sobre pasto femenino, ¿no? Por si no lo sabías, Carmine, Bird era fan de los Shards, porque no tenía ni idea. Todavía se queja. Trofeo de los padres. Un árbitro ciego. No diré más. Un árbitro ¡mierda! Ciego. ¡Mierda! La entrada está cerrada. Ah, ya vi una cajita ahí. Hey, Bert, ¿tienes unas pinzas de corte? Sí, espera. Le dio la lanza, pues sí, no manches. Oh, oh. Oh, tiene toda la razón, Norberto. Casi me mata, casi me mata. Ay, no. Ay, me hizo otra vez la pistola. Aquí viene. Que ni le di. ¿Qué? ¡Se desapareció! ¿Vieron eso? ¡Vaya! Es mejor alejarse de esos tipos. Ni siquiera. Veamos qué hay en el estadio y luego nos marchamos de aquí. Sí me lees, dice Eric Jaser. Gracias, man. Nahuel, saludos. Mi parte favorita fue el plano en que parece que estás meando, pero en realidad estás regando las plantas, dice Nahuel. Qué bueno que sí se entendió ese plano. Lo hice en el script, man. Hicimos el arte conceptual de esa parte donde estoy meando. Y dijimos, va a quedar bien en el producto final. Si sí, uno con la fuerza, dice Alan Miranda. Son las 3:29, no es cierto, son 11:12. Hey, mira, sigue siendo el héroe. Sí, ni los vagabundos fundieron su estatua para hacer chatarra. Eso se llama respeto. ¿Tren Cole? ¡Carajo! ¿Eres tú? ¡Wow, Cole! ¿Qué haces de vuelta aquí? ¡Wow! Estás justo como te recuerdo. Hey, ¿por fin vuelves a casa o algo así? Alguna vez tenía que volver. Solo compruebo que todo está como lo dejé. Más o menos. ¿Quieres tomar una cerveza? La que hacemos no está mal. La que hacemos. Gracias, pero paso. Estoy de servicio. Buscamos suministros. ¿Hay algo que quieran intercambiar? Pregúntale a la jefa. Podemos llevarte a verla. Tal vez no le haga mucha gracia. Pero a ti te escuchará. Tú eres el Tren Cole. ¡Guau! Ay, chuchu, y dice amigo, guau. El Tren Cole no hace chuchu. ¡Es! ¡Lamben! ¡Están dentro! ¡Están saliendo tallos dentro del estadio! ¡A la madre! ¡Agáchense! ¡Cúbranse! Vaya pidín el estadio. Se dice nivel superior. Carmen, estamos arriba. Bert, Sam, encárguense del piso de abajo. Chuchu, dice Max Aguilar. A su máquina, literal. Yo siempre terreno alto, banda. Hay uno de francotirador. Sin Ipex. Como ese perro. ¡Cuídate el culo, Bert! ¿Para dónde es? Tenemos el piso de arriba, chico. Nomás le di en la mera tatema al perro. ¡Dispárenle a la cabeza! ¡Vamos, muévete! ¡Estoy apuntando! Me estoy tomando esto como algo personal, ¿comprenden? Nomás que le estoy apuntando.
No veo nada, banda. De mueve medio raro la mira aquí. Ay, no manches, ¿por qué no le dio? Vale, chetos, quítate a mí. Debiste apuntar a la cabeza. Ahora sí no le di, ahora sí me consta que no le di. Ay, me movieron, vale, cheto. No, banda, no es mi día. No es mi día de francotirador. Ay, no, llegaron más para allá. Ay, otra vez este odioso. No más, ese mes está bien castrosísimo, ¿eh? No tengo granada, Simón. ¡Júdense todos! ¡Ah, la madre me la metió! Aquí donde estaba parado. El truco es darles y causar daños de esos bandos a bala. Gracias, Osvaldo, gracias. No se me había ocurrido. Bueno, vayamos a ver si la jefa está de buen humor. Pensé que si le pegaba a la pared les daba miedo y se iban. Oscar Dastora, ¿cuándo es tu día? A veces sí soy pro. Dice la más tomada que por eso lamas mal los trastes y tomas agua con chile. Qué mal soy eso del agua con chile, raza. No, raza, no los lavo tocando la guitarra, obviamente. Ay, no manches, de aquí vi un lanzagranadas, me lo voy a llevar. Simón, mejor. Eres tú, Yeshua, el tren fails, dice Keita Deadman. El train fails. Se vienen como tren, mis fails. ¿Cuál va a ser el siguiente video? Dice Leonardo de Music. ¿Cómo que siguiente video? No, no es cierto, estaba pensando en 5 solos muy muy fáciles de guitarra. Tengo 2 apenas en la lista, entonces va un poco lento, pero le echo ganas. ¿Qué es esto aquí? Mira. Manual de jugadores de Cougars. Ahí no lo voy a leer, Razano. No, pues esas son las reglas del juego. Aquí. Son las reglas del juego, no lo voy a leer. De bolón ping-pong, dice YSN, qué pez con tus frases. Video diario, dice Marston Morgan. Ay, sí, Marston Morgan, sí. Como estuvo bien fácil grabar ese. No sé si notaron que en las escenas donde estoy tocando la guitarra salgo peinado porque lo grabé mucho tiempo después porque me di cuenta que el tiempo en el que lo grabé estaba mal. Tuve que repetir todas las tomas de la guitarra. ¿Me puedes enviar un saludo? Dice Vicasir. Bueno, mañana me lo pagas, ¿eh, Vicasir? Te lo fío, men. No sea llorón, dice Andrés Magno. Miren, ahí está. ¿Qué pensé? ¿Mi gorra? ¿Por qué no la trae puesta la gorra? Sí, tienes razón en que los olores perduran para siempre. Qué gente. No, ma, ahí estaba su casillero.
Verdes. Oigan, sus asquerosos traseros destrozaron mi tierra sagrada. ¡Mala idea! ¡Aplazaré a esos hijos de puta! ¡Woohoo! ¿Esto sí está pasando? No existen suficientes fenómenos para detenerme. ¿Qué pasó? ¿Ya te vas a dormir? Ah. ¿Quieres un poco? Perdón que corté la cinta. Perdón, raza, perdón. ¿Estás bien, Cole? ¡Ah! ¡El tren todavía sabe moverse, nena! Fue una jugada que usé por primera vez contra los Eagles en las finales nacionales. Aunque claro, esos cabrones no explotaban. Todavía estás en forma, ¿eh? Vamos a marear a la reina de los vagabundos. Era era su imaginación, ¿no? Aquí el Soberana, todas las unidades KR fuera de la nave. Estamos bajo un ataque intenso de los Lambents. Nos han abordado y necesitamos apoyo. Repito, nos atacan y solicitamos ayuda inmediata. ¿Cómo no vi cómo explotó? Aquí están nuestros planes para la cena. Paula, KR-70. Es hora de volver al barco. Aquí KR-70. Negativo, Cole. Tenemos un serio problema con los Lambents a bordo del Sovereign. Espera. Recibido. Bien. Veamos si la jefa nos ayuda a volver al barco de otra forma. Pobre men, perdió todo. Era imaginación con realidad, dice otro cero. Sí, ¿verdad? Sí, pues si no hubiera valido caca. No viste lo chido, dice Jerry. Y que ya van a empezar ahora que no le pongo atención. Y que... sí lo vi, raza, sí lo vi. Yo creo que aquí lo dejamos ahora sí, banda, ¿no? Ya son 11:20. Hasta aquí la dejamos, raza. Era como darse un toque y jugar americano con motos de explosivos. Qué pensé, te paría que es. Uf, los Cougars, guiño, guiño, dice esa escabión. A Mariana le gustan los Cougars. Este está bueno el meme, Estefanía. Hasta aquí lo dejamos, raza. ¿Cómo se graba esto? Ya se grabó, ¿verdad? Ya se grabó. J. Gerardo, buenas noches. Martín Espinosa. Ya lo hice, me puse mi 10:30. No es broma. No llegué tarde, Marston Morgan. Llegué temprano. Llegué 9:10. Saludos, Giro 4. Mañana toca Dark Souls. Mañana es el directo largo, ¿eh? Ahora, ¿por qué a mí? Dice Mariana. Porque a ti te gustan las viejitas, Mariana. Max Aguilar, adiós. Max Aguilar. Marston Morgan, adiós. Tlacuache, dice. Nicole Carolina, mañana Dark Souls, mañana sí nos desvelamos cañón, yo creo, como siempre. Saludos, Kraken, Fercy 10, Eric Morgado, no hermano, estuviste muy distraído, eso no me gustó, dice Eric Morgado. Oh, que la. por eso no juego Halo Wars, man, porque mi cerebro no es capaz de poder jugar Halo Wars, man. También por eso. Ay, se me cae el control. Emilio Gómez, Aid Fénix, Víctor Rosales, Jesús Cometal, Brian Arrow, Kurotsuki Atogami. Saludos. Pues sí le avanzamos bastantillo, ¿no? Salvador, saludos. No te interesa en Marcos Phoenix, dice Salvador Millán. Pues no tengo nada de Gears of War. Ah, perro, $10. Hoy te quedas porque sí, dice Moisés Vides. Falta mucho para que se acabe esta parte. saludos. Moisés, ¿cómo ves? Kurotsuki y Atogami, hasta mañana otra vez. Espérenme, no se vayan. Mariana, ¿me puedes decir en qué punto lo podría dejar? En unos 15 minutos. Pues antes de que se aparezca la de Moisés, porque son $10. Me voy corriendo, raza. No, y eso apuna atención, ¿Cómo que te cajeteas de risa, Mariana? ¿Cómo que?
Mariana, ¿eso qué tiene que ver, Mariana? Y lo estás spawneando, Mariana. Te voy a dar ban. Urraca. Augustus Cole, Hanover Cougars, campeones de la Copa Grayson. No manches. Tiene su nombre ese perro. Aldo Carlos se volvió salvaje. No, pues me sigo. Vamos a aprovechar esos 10 dólares, Moisés. Vamos a aprovecharlos. Ah, la madre, George Wright también. Pues nos quedamos, dice George Wright. Gracias, George Wright. George Wright. Me cuesta decirlo así junto a George Wright. Yo ya estoy practicando mi inglés, banda. Porque ahora que... A la madre, más para lanzagranadas a fuerzas. Bueno, ya me despedí de todo, ¿eh, raza? Palón Lee Fans, dice Edwin Guzmán Cruz. Bueno, hay otro tallo. ¡Oh, mierda! Todo es culpa de ustedes. Era yo, ¿por esas qué? Esas cosas nos dejaban en paz hasta que apareció la Koch. Nuestro barco tiene problemas y estamos intentando regresar. ¿Podemos tomar prestado algún transporte? ¡Oh! Aquí están las llaves de mi yate de lujo. ¡Miren, Koch! Están solos. Salgan mientras puedan. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vayan abajo y abran las puertas traseras! ¡Tenemos Ray, gente noche, que evacuar! Bert, tenemos que llegar al puente. El Sovereign va a pasar por debajo. Bien, bien. Sí, quizá tomar esas torretas ametralladoras o descolgarnos cuando el barco esté abajo. ¿El tranvía que va al puente todavía funciona? Sí, pero un consejo gratis. Olviden el puente. Allá hay supervivientes con los que es mejor no tener nada que ver. Bueno, nos arriesgaremos. Tenemos que volver al barco. Muy bien, hagan que los maten. A mí me da igual. ¡Hey, Cole! Parece que saben cómo salir. Y yo, por aquí. Saludos, Boba Fett, saludos. Le hizo señales obscenas, me dio ansiedad, dice Oscar de Astora. Miel Gibson, saludos y me despedí de los de Twitch. Ay, no estaba viendo, raza, perdónenme, ya no entendí nada. ¿Por qué vamos en el elevador? ¿A dónde vamos? Ah, no es cierto, ¿sabes? Sí entendí. Tal vez debimos ir por la ruta de atrás. Nelmel, por el puentecito. Verde, se va a llenar de monstruos. Mejor agáchate, perro, no le llames tu atención. A la madre. Como en 15 o 20 minutos y se acaba el acto, dice Mariana. No, el acto sí me aviento como 5 minutos nomás, Mariana. No te levantes, men, no te levantes. Déjalos que se queden ahí. Ah, mira, dispara el iPhone. Ahí hay otra, dale, dale, rápido, rápido. ¡Ay, la madre! ¿Cómo puede haber tanta destrucción? ¡Vamos! ¡Casi llegamos al tejado! No te despiste de YSN, greñudo. ¿Qué pasó ahí? Dice Brian. YSN, perdóname, YSN. ¡Qué infinidad! Dice Paus. Los mejores 5 minutos de la vida. Es que no entiendo de dónde sacaste eso, Mariana. ¿Qué es eso, Mariana? Bueno, mierda. Ah, ¿alguien tiene vértigo? Ya no, me encantan las alturas, las malditas alturas. ¡Vamos! La línea aún llega al puente. Y esa es nuestra parada, así que vamos. Esa es nuestra parada, dicen. Nomás hizo caca el estadio, pues sí tenemos la culpa nosotros. Se cayó su gorrita, banda, no. Güey. No. Deporte, perra. ¿Que te disparen al culo mientras cuelgas de un cable? ¡Sí! ¡Será todo un éxito! Oye, ¡campeonato oye. De tiro al culo! ¡De campeonato de tiro al culo, dice! ¡Wow! ¡Oh, demonios! ¡Oye, protejamos el puente! ¡Verde! Creo que giré totalmente en esa cosa. ¡Cámara, cárgale, hijo! ¡Me encanta charlar, cabrón! ¡Pero tenemos que salvar un barco! Verde. Perdió su gorrita, raza. ¿Ya de qué sirve vivir si no tengo mi gorrita? Este será el último. Al menos por ahora.
Por eso ya quítalo, men, dice Paus. ¿Saben algo? Me preocupa más la estabilidad del puente que unos sobrevivientes con gatillo fácil. Sí, no tiene muy buen aspecto. De hecho, sí, ya va a valer caca el puente. Vamos, sí, acabemos con esto. Si perdemos este barco, lo perdemos todo. ¡Cobra Sovereign! ¡Cobra Sovereign! ¡Adelante, Sovereign! Regresate por la gorra. Las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. Debemos llegar al centro del puente. Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Ahí donde están esos perros. Mi gran carisma debería servirnos. Sí, tendré que prestarte algo del mío. Ahorita que dijeron lo de la gorra, me acordé de algo. Ahorita me acuerdan poner un video al final. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. Oye, hay movimiento sobre la barricada. Atentos. Hola, ¿hay alguien en casa? Toc, toc, toc. Solo pasábamos por aquí. Necesitamos ayuda para volver a mierda. Ay, mamá, qué bueno que tienen mal tino. Se acabó la diplomacia. Sí, ¿qué esperabas de estas mierdas de sobrevivientes? Acabemos de una vez. ¡Ey! ¡No son sobrevivientes! ¡Son locos! ¡A la madre, a poco! ¡Vaya! ¡Miren quién ha vuelto! Bueno, realmente inundamos sus túneles. Pues sí, han de haber quedado unos cuatro. Yo también tengo lanzagranadas. ¡Ey! ¡Tienen artillería en la caseta de peaje! ¿Me acuerdan entonces poner el video al final? ¡Encima de la barricada! ¡Ay, no manches! ¡No le di! ¡Toma peaje, cabrón! Toma peaje, dice, yo no pago peaje nunca. Quédate el cambio, pendejo. Carísimo. Quédate el cambio, pendejo, dijo. Dijo así, yo no dije, dijo ese men. Estaba viendo en la mañana los Animaniacs. Me acordé de un capítulo también. Este sí no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar, pero me acordé ahorita. Me dio un buen de risa porque es un chiste que yo no entendía cuando era morro. Que dice, les pregunta a la maestra, ¿saben conjugar? Y dice ese men, jamás he tenido novia. Y dice la maestra, aquí les voy a enseñar a conjugar. Y ese men, bueno chicos, hasta aquí el programa de hoy. Es que está en horario familiar. Dije, ¿qué carajos? Ya saben qué decirle cuando donen, dice Mariana. Maldita sea Mariana, ¿eh? ¡Nos flanquean por la izquierda! También lo quiero partir. Pobre, me lo partimos entre los dos. Lance retro. Están distinguidos, ¿no? Parece que están construyendo torretas con lancers viejos. Premio a la creatividad. ¿Cuál está mejor, la retro o esta? Todos rescatan cosas viejas, hasta las putas larvas. No digas groserías. Sí, esos trastos podían detener a un camión. Si el retroceso no te dislocaba el hombro. ¡Cúbranse! Diego Carrasco, saludos, Diego Carrasco. ¡Genial, Boomer! Viene toda la familia de larvas a saludar. Yo también tengo el Boom. Te extrañamos, cariño. Pero carajo, estás más feo que nunca. Estás más feo que nunca. Ahí la trabé. Ya llegué, profe, ahora en cuero y se dice Diego Carrasco. No, no sea puerco, men. Estamos dando clase chido. Oye, bebé, si conjugamos. Vámonos. Oh, este es un boomer, Said Phoenix. Ok, boomer. Me gusta lo que han hecho en este lugar. Su aspecto informal y escuálido. Bert, estamos hablando de larvas. Lo escuálido es normal para no, ellas. Cuando estaban bajo tierra estaban organizadas. Parece que se han hecho rústicos. Como supervivientes. Pues sí, hasta no, salvajes. Ya atacan salvajes, al momento. Ahora es más fácil luchar contra ellas, ¿o no? ¿Qué? Miguel Adrián, que mañana toca Halo Wars, dice el men. Sobre el poderoso Dark Souls no hay nada, Miguel Adrián. Ni el mañana Dark Souls. A la madre. No he farmeado ni nada, para que todavía esté un poco difícil. Saludos, Miguel Adrián.
que no, la raza dice que no soy lo suficientemente intelectual para el Halo Wars, banda. Lo lamento mucho, banda, lo lamento mucho. Nada más dejen que me ponga a estudiar chido y ya le entro, ¿va? Porque si no puedo, banda. Dice la raza que no puedo. Pues mañana se rompe el récord de muertes. No manches, yo ya lo rompí con el primer directo, ¿no? No recuerdo haber muerto tanto en un solo directo del Dark Souls 1. Si acaso creo que el directo donde más morí fue contra Ornstein, ¿no? No, no es cierto, contra los del DLC, contra el dragón, creo que fue los que más morí. Ahora hay un men. ¿Cómo lo mato? Ok, no quería hacer eso, pero está bien. Expliquen el chiste de conjugar, dice Archo Crispis. Pues que ese men entendió mal, o sea, el Yaco entendió la palabra conjugar como algo sexual. Está rotísimo el récord de muerte, dice Pau. Sí, nomás desde que empecé a morir. Sí, me pasé de la raya. Emilio Gómez, creo que men. Saludos, Emilio. Copulares, yo creo que es la palabra que Carlos Fabián con la que la confundió en lo de conjugar. El que se le cayera su gorrita es la representación de cómo deja su pasado atrás para cumplir su sagrado deber, dice Kraken. Ah, mira, como al Kraken le gusta PlayStation, sí entendió. ¡A la madre! Se cayó el puente. Es que están arriba, ¿no? ¿Crees que puedes detener al tren Cole? Bueno, me alegro de que volver a casa no te haya deprimido. Kraken sí estudió, no, banda, se puede sí es intelectual. Al tren Cole, cariño. Soy una fuerza de la naturaleza. Aquí hay coleccionables, dice ahí. Ya regresé aquí, ¿no? Nomás di la vuelta a los Openko. Soy intelectual, muy inteligente. Ejecuciones con Y, escudo con X, patada con B. Ok, ejecuciones con triángulo. Otra vez otro perro con torreta. Aguas, aguas, que viene una de esas chinches feas. ¿Cómo dan asco las chinches, banda? ¿Nunca he tenido chinches? En el centro histórico de la ciudad hay chinches ahí en la Alameda. No sé si ahorita todavía, porque como ya no hay gente, igual ya se murieron de hambre, ¿no? Pero... ¡ah, la madre! Se cayó eso. Pero sí había chinches ahí en las bancas. Están re feas las chinches. ¿Te pasó el coleccionable? ¿Qué había de coleccionables? ¿Me va a afectar? Pensé que era por arriba. Tenía toda la pinta de que iba a ser para arriba. ¡Uy, uy, 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 uy! Ayúdenme, raza, ¿dónde esta están? ¡Esta mierda nunca me aburre! ¡Ah, la madre sigue vivo! ¡No, no, 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 no! Voló a su compa ese men, ¿no? ¡Bum! Nomás no dice nada. Dije que ibas a jugar algo cool y pensé en... dice Miguel Adrián, ¿en qué? ¿En jalar? ¿Por qué piensas en jalar, men? Bueno, la jalación sí es cool, men, pero... no sea puerco. Saludos, Miguel. Ya, Miguel, por favor, ya, Miguel. Tú quieres que me ponga rudo, ¿eh? Toca estudiar, dice Tesoro. Toca estudiarme, porque si no, no le voy a entender al Halo Wars. A ver si podemos ir por aquí. Simón. El barco va a estar a 20 kilómetros cuando crucemos el puente. Carmine, tú siempre ves el vaso medio vacío, ¿no? Invítame una cerveza y te lo demuestro. No te va a invitar nada. No te llamas Dom. Cállate. Ay, se la trabó. Boca, Bert. Si lo jugarás, dice Gaffer. No, men, todavía no estudio.
todo el puente valió pilín. Vamos, por aquí. Ah, qué bueno que había un... qué bueno que había una puerta aquí, convenientemente. Oye, ¿la cubierta inferior o la pasarela? La pasarela. Sam, vayamos a la pasarela. Bert, tú y Carmen tomarán la cubierta inferior. A ver, es la única pasarela que Sam va a pisar en su vida. Cuando esto acabe, Bert, te voy a dejar la voz de soprano. Le va a cortar los testículos, quiso decirle. Por si no se habían dado cuenta. Te voy a cortar las balls. The balls. The eggs. Cole, ¿ya ves algo? Los... un segundo. A la madre. Carmine, vemos el barco, está ardiendo. Recibido, hay que ponerse en marcha. Pensé que te veas de tirador, tengo el lanzagranado. ¿Qué nos parece, eh? ¿Cómo se dice aguacate en inglés? Se me olvidó por completo. Watercade. El Watercade. ¡Aún no terminamos! O sea, ¿sabes qué es eso? Dejé luego como la tonta Texas. No, la Texas no es tonta para nada. Para nada es tonta Texas. Ah, claro que sí. Abocado, gracias. Es que se me olvidó por completo. Palta, dice Mr. Sagu. No se dice palta, men. Es el abocado. Se me olvidó por completo. Gracias, Kurosuki, gracias. Abocado. Daba gel, hombre, no. ¡Cuidado! ¡Qué tranza, perro! ¡Pum! Un saludote a toda la raza, dijo el men. Se dice banana, dice Paul. ¡Simón! ¡Muere palazuelo! Ya entran otra vez. Yo lo quiero matar a ese men. Buenas noticias, están muertos. Buenas noticias. Watercade, dice. Watercade. Se dice Watercade, dice N. Pochoclo, dice Berto Aragón. Marcus, ese sí es un hijo de puta grande. Cole, ¿ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? No, o de forma científica, tenemos que sacarle el cerebro por el culo. Bien, haz que Bert piense en algo. Con razón encontraron cosas no de los nada. Locos. No pasa nada, ya he matado más de Leviathans, ¿recuerdan? Leviathans. El astillero de Vectes, le salvé el culo. Mataste uno. Un bebé. Y para eso destrozaste el puerto. ¡Ese es el doble de grande! ¿Y cuál es tu plan? ¿Matarlo de aburrimiento? Espera, tú sí podrías. A ver, señoritas. Sea como sea, hay que ayudar al Sovereign. Si cae, estamos fritos. Ese meneo y lo pelan un caballo. ¡A la mierda las armas! ¿Alguien tiene un plan B? Ahora sería un buen momento. Oye, las larvas deben tener mucha artillería aquí. Tú lo encuentras y yo hago que estalle. Ahí están esos dos. Ahorita lo leo. Ya tócame. Está bueno. Le puedes bajar la dificultad en Halo Wars, dice Miguel. No, men, porque si le bajo la dificultad ya no lo jugué, men. Si se la bajo ya. Ya no cuenta, ya no lo jugué, no entendí. Miguel Adrián. Entonces, no, men, no se puede. Ofendo a sus ancestros. Lo siento mucho, Miguel. Abocado mole, dice de César Escañón. Diego Sandoval, en inglés es ahí mi manita. A ver, déjame ver si no hay por aquí. Ofendes a su vaca, dice. Ya ves, men, ya ves. Estoy usando todas las palabras de todos esos fans en su contra. Abocalta, dice Leo, todo revuelto. ¿Qué hay acá abajo? Ah, no me puedo tirar.
para acá. Arek Santana, ¿por qué no lee más que a los mismos? Dice Arek, porque son los que más comentan, Arek. Vas a jugar Gears 4 y 5 y Judgment, incluidos los DLC del 3 y el Judgment. Los DLC sí, eso sí, yo creo que sí, señor Leonard. Los otros no sé. Estaba pensando dejarlo hasta este si no me gusta, pero me está gustando. Entonces, posiblemente echemos el 4. ¡Porteros, agáchense! Oye, Bear, ¿podríamos usar uno de esos? No, un mortero solo enfurecería un Leviathan de ese tamaño. Matemos al grupo del mortero y encontremos el nido de Tickers. ¿De Tickers? ¿Que están Tick? ¡Cóbranse en los contenedores! Simón, ¡ah, la madre me cayó! Ayúdenme, gracias. El 4 no te va a gustar, dice Sol Bravo. No me predispongan a que algo no me guste. Qué bueno que esos contenedores aguantan metralla militar. Otro lanzagranadas, raza. Uy. ¿Viste que en el brazo de papacito Clayton Carmine tiene tatuados los cascos de sus hermanos? Dice César Escabión. Ah, eran esos. Sí vi el tatuaje, pero no me fijé que era. Verdes. Pobrecito, la neta. Se murieron sus hermanos. ¿Qué peces spawnearon aquí? ¿Para qué quiero el mortero, banda? ¿Qué carajos es eso? ¿Una barcaza locus flotante? Un objetivo lleno de combustible. ¿Es mi cumpleaños? ¡Ya se me lo pidió! Mento. Esto puede ser muy divertido. ¿Sí le estoy dando? ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ay, la madre! ¿Dónde están mis morteros? No los veo, la neta. ¡Ay, sí cayó! ¡Ay, sí les digo! ¡Maravilloso! Dice Miguel Adrián, siento que no quieres jugar, Halo. No, men, sí, me de re buena experiencia con los fans de Halo. Por favor. Hola, Bear, estamos mirando. ¿Estamos mirando? Me recuerda algo de Star Wars, dice. A los Yushan Bong, ¿no? ¡Ah, la madre! Gracias, pendejo. Gracias, pendejo. A la madre, corre mejor. ¡Mierda! Unos luminosos se unen a la fiesta. ¿Algún muñequito más quiere un poco? Parecen Sarlax. ¡Uy! ¿Se dio con la sierra? Ah, no puedo. ¡Despojar esto! ¿Quieres un poquito de esto? ¡A la madre! ¡Esos mil sí están aquí! ¡Agáchate! ¡No manchen! ¡El tren Cole está en racha, cariño! ¡No puedo detenerlo! ¡Lanzando granada! ¿Este menos enemigo el que está aquí abajo? ¡Ah, Simón! No entendí qué pasó. Eso tiene que doler. Mírate las piernas. Casi no te sostienen. Alejandro Tirso, aquí no hay cucarachas que puedas pisar. Oye, sí le quitaron las cucarachas del Gears of War anterior. No. Me las llevaré. Bueno, Yeshua, ya es que estás muy repitón de groserías, dice Víctor. Ando bien repitón, ¿no? Yo salí repitón. En caso de que no haya sí. Lo checo, Salvador, lo checo. Salvador Milian. No, Mariana, ahorita hablamos, Mariana. Hablamos llegando a la casa, Mariana. Es cuando tu jefa te va a meter una tranquiza. Satoshi 5, la historia de Halo War está muy buena, dice Satoshi. Oh, sí, ahí están tus tickers. Bien, Bird, impresiónanos. Ahí están los tick. Genial. Muchísimas gracias, Satoshi. Hasta nunca, Leviathan.
¿Puedes hacer que se sitúe debajo de nosotros? Marcus, mientras te tomabas un descanso, el genio rubio tuvo una idea. ¿Qué harías sin mí? ¿Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran. ¡Espera, Cole! ¡Ah! Oh, el puente parece que está en las últimas. Sí, de hecho ya está valiendo pilín. Aquí vienen. ¡Francotiradores! ¡Francotiradores! ¡Vuelve a las guardias! Sí, estoy dando al tirador, ¿no? ¿Sí saben por qué se llama tirador? ¡Lanzando granada! De hecho, sí saben que está mal lo de tirador. No, otra vez Estefanía me pasó el significado de tirador. Levántame, sí, pero... Buenas noticias. Ay, están muertos. No, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó, banda? ¿Qué me pasó? ¿Viste eso? Tengo que ir por los tiradores. Hay un perro yo aquí que no había visto. Oh, tienes un Leviatán enfurecido en posición. Me hicieron en la mouse. A ver, dejen, les leo el dato que me pasó el Sam. Dice aquí que... ¿Sabías que un exjugador de americano demandó a los creadores de Gears of War por la creación de Coltrane? El exfutbolista de americano y luchador Linwood Hamilton está demandando a los creadores de Gears of War alegando que la campaña copió su apariencia y el nombre de Coltrane para el personaje del juego. No manches. No me la sabía esa. Headshot, dice. Eso no fue un headshot, eso me voló todo el cuerpo. ¡Sí! ¡Ese le vaya tan no ayuda! ¡Francotiradores! ¡Ay, no! Ah, ¡claro que no! Mamá, no le di ahora. ¿No le estoy dando? ¡Tomar esto! Orlando, saludos. Cuidado con el one shot. Te mata de un... Olvídalo. ¡Genial! Gracias, Orlando. Gracias. Gracias por la advertencia, crack. ¿Ya se murieron o qué, Pex? Detrás de nosotros. ¿Se murieron? No, tienes un Leviathan enfurecido en posición. ¿Preparados? Sí, pero aquí tenemos nuestros propios problemas. Cole, si no te mueves ya, tendrás que sacarnos en pedazos. A cubierto, vamos. O acabarán con el culo lleno de salsa de luminoso. Con el as. ¿Qué le empujamos o qué, Pex? Ah, Simón. ¡Ey! Creí que disfrutarían de la ironía de la violencia larva contra Luminoso. ¡Sí! ¡Me estoy cagando de risa! ¡Vas a volar por los aires todo el barco! ¡Salta! ¿A qué? ¡Estamos muertos! Bueno. Supongo que quieres que diga que siempre te he querido. Oh. Bien, porque no es así. Te juro que no es así. Se me han diciendo tonterías antes de morir. No se murieron, raza, Iván. Llegamos al acto 2, raza. Costa de Hanover. Las 4 con 27. Creo que tienes razón, Bert. ¡Ey! Salimos de esta en una pieza. Es lo que cuenta, ¿no? Sí, estamos todos enteros. ¡Marcus! ¿Estás bien? ¡Tom! ¡Háblame! ¿Dónde están todos?
¡Aguanten, amigos! ¡No es búsqueda y rescate! ¡Mierdes! ¡Vamos! ¡Muevan el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que se desfile de monstruos! Ah, el video de la gorra, sí. Bueno, hasta aquí lo dejamos, raza. Nada más déjenles, pongo un video que me acordé ahorita. A ver si les da risa. Pero es que dejen ver cómo lo... cómo le puedo adelantar hasta esa parte. Y a ver si lo encuentro en YouTube. Muchas gracias a todos, banda. ¡Hurra! Dice la Mavisca. Buenas noches, Mavisca. Otro usuario, Arthur Mink, Marston Morgan. No, Marston Morgan no, por castrosa. Galle Cardiel. Cada que volteo a ver, me impresiona el ingenio de Marston Morgan para insultarme. Sam, no te robes las frases de YSN, por favor, Sam. Déjenme ver si lo encuentro. Creo que es este. Déjenlo abro. Hola, amigos, estamos en el sur de la ciudad. Ah, sí es este. Déjenme ver desde dónde lo pongo. Es que el mail les está reclamando unos inválidos. Que se estacionaron en un lugar para gente normal, dice. Ay, ver de dónde lo pongo aquí. Y les dice que por qué se estacionan en un lugar de gente normal si ellos son inválidos, les dice. Pero ahorita les enseño algo bien cajeto. Max Aguilar, muchísimas gracias, Max. Espérame, no te leí. Ah, está emperrado, Max Aguilar. Ah, no mames, salió un comercial. No, güey. Luego de Valora, no manches. Espérenme que perdí. No lo oigan, raza, no oigan sus comerciales. Esto va por... Mira, ay. ¿Cuál es tu problema? Ya bajaron un ciego. Ya tiene no sé qué, ya bajó un ciego. No, cálmese. ¿Por qué estás haciendo la de pedo? No. Como pueden ver, me siguieron golpeando y me quitaron mi gorrita. Y miren, aquí sigue el coche estacionado. No lo han quitado. Y miren, ahí está mi gorrita. Apóyenme. Hashtag Lords Discapacitados. Esto es por México. Nada más quería que vieran lo de la gorrita. Ya, eso es todo lo que les quería enseñar otra vez. Esto va por... Mira, ay. ¿Cuál es tu problema? Ya bajaron un ciego. El que tiene no sé qué, ya bajó un ciego. No, cálmese. ¿Por qué estás haciendo la de pedo? No. Es una parodia, realmente. Como pueden ver, me siguieron golpeando y me quitaron mi gorrita. Y miren, aquí sigue el coche estacionado. No lo han quitado. Y miren, ahí está mi gorrita. Apóyenme. Así dijo ahorita el... Hashtag el Coltrane con su gorrita. Me acordé de la gorrita por Coltrane. Ah, sí, el tío Robert y el cojo feliz, buena comida, dice Son Moreno. Sí, es de ese video. Son obviamente parodias, ¿no? No pasó, ¿no? Miguel Adrián, saludos. Fer, CRMZ, Darwip, mi gorrita, güey. Mr. Saguls, Said Fénix, Emilio Gómez, no vayas a matar a alguien de la risa, crack. Pelayoman, saludos, buenas noches a todos. César Escabión, George Wright, Ozzy Salas, J. Gerardo, César Escabión, saludos. Y Mariana, no entiendo de dónde sacaste eso, Mariana, ya por favor. ¡Ah, la madre! Se mueve el pelle a 200 barotes. Le seguimos hasta que se quite la de Samuel Peña o qué raza. Saludos, Samuel. ¿No te gustó el video de la gorrita? Ah, dejen cambio de GIF. Vamos a poner otro GIF sabrosón. ¿Sí o no, banda? El Big Boss, saludos. Eso es Tokio, dice. Va, vamos a empezar luego para que en lo que se quita la donación. Pero me avisan y ya me voy. Son diferentes, no estallan. ¿Qué truco guardan bajo la manga? Porque esos eran perritos normales, ¿no? Dice Estefanía que son... Estefanía ya me pasó la cuenta, men, son 10 minutos. ¿A poco las de 200 duran 10 minutos? Nunca he visto cuánto dura cada donación. No manchen. Deja la Lancer. Dejaste la Lancer. Ya la recuperé.
No, no es cierto, ahorita vemos si lo puedo cortar en 10 minutos. O sea, si no, pues me sigo, o sea, y no hay pecs. Para que no digan, ah, no, de hecho nos tiene bien medidos. Luego en el grupo van a decir, ah, es que ya es bien hater. Ya acaba, no he jugado Red Dead y dice ahí Lennon. ¿Qué pedo? ¿Hay una gallina aquí? ¡Tenemos más! ¡Rápido! ¡El barco nos necesita! Esa nos hizo un polloyón. Esa se murió, LB. Qué sad, raza. Maté una gallinita inocente. ¡Ya no tengo! Ahí Lennon, saludo. Muchísimas gracias, amigo Samuel. ¡Listo para la acción! Oye, ¡ay, después de decir, se me trabó la pistola! Necesito munición. Se me ha trabado el rifle. Nomás están saliendo un chorro de locus. Son locus estos, ¿no? ¿Verdad? Sí, están saliendo de abajo de la tierra. Estos sí me dicen pateazuelos. ¿Para qué echaron humo ahí? Tampoco, también nos afecta a nosotros. Mata a las cucarachas que no brillan, dice Martín. No nos hacen nada. ¿A quién le disparan estos mens? Yo lo vi primero. Vamos. Son lagartijas, dice Drive Heavy. Ah, nomás aquí en mi casa hay como 5 lagartijas, banda. Pero antes había un montón. ¿Quién sabe qué les pasó? Yo la neta, no saben si venden lagartijas para comprar unas y echarlas al patio ahí para que se críen. Es que se comen todo, se comen las moscas, se comen los grillos, las cucarachas. Yo quiero más. Hasta me dio miedo decir cucaracha. Quiero más, más lagartijas. Se mudaron. Es que el pez es que mi papá cambió unas plantas y yo creo que se espantaron y sí se fueron a otras casas. ¡Granada afuera! Esto se puede abrir, a ver. No se murieron el Dani. Pobre, Dani Naitorbot. No, no, pues hizo caca el barquito. ¡Los encontramos! ¡Escúpelo, amigo! ¡Tom! ¡Está bien! ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! La primera palabra ahora que dijo al revivir. ¡Mierda! ¡Anya! ¡Jace! ¡Respondan! ¡Cambion! ¡Con un carajo! ¡Contéstenme! Marcus, estoy con Jace cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. Morido. Oí, Prescott. Punto ese. Dime que solo es mi golpe en la cabeza. Prescott. ¿Qué? ¿Tenemos eco o algo así? ¡Sí! ¡Prescott ha vuelto! Michelson está muerto y mi padre está vivo. A continuación, los deportes. Anya, vamos por ustedes. Además, hay muchos más heridos que llegan a la costa, Marcus. Necesitamos ayuda en los botes salvavidas. Están varados al norte del barco. Está bien. Sam y Carmine están en camino. ¿Qué piensas con esa granada? Verde, ya somos Marcus, así. Qué bueno que somos Marcus, al fin. Mierda, ya no quería usar al men ese. O sea, ¿qué tiene que ver ese men con el juego? Yo vine por Marcus, no por ese men, la neta. Mucho relleno. Y en flashback. Men es igual. pero ¿qué va de esto a 16 horas de avión, no? Y al menos Coltrane me cayó bien. Y al menos Coltrane no mató al papá de Marcus.
Verde, oigo un tirador. El que sigue. Esos son mis compas y yo balaseándolos. Oh, sí. ¿Qué otra arma traemos, Verde? Traemos la Nacho. Voy a petatear, banda, me voy a petatear. Ay, no manches, que me sigue la perra granada. ¡Cuidado! ¿Quién se murió? Dispara al frente. Alguien reviva ese mente, nos va a petatear para siempre. Arriba y por ellos. ¡Ah, la madre! Me voy a caer. Muévete, perro. Para mí que está muerto. No creo, más bien nos están fusilando bien cañón. Potosuelos. Ándale, Yesha, tú que extrañabas el pateazuelos, ahí está. Ahora no dejan de decirlo. ¿Qué significa tirador? Nunca he sabido de Samuel Peña. Vamos. Está cañón, el concepto de tirador sí está cañón. O sea, no te lo podría explicar aquí en una media hora. Este mañana acaba de pasar los precios que maneja el Superchat. ¿No habías visto, Rafa? Hay unos que sí están bien manchados, ¿no? Que las de 20 no te aparezcan arribita. ¿Sí o no, Samuel Peña? Deberían de ser 5 minutitos, ¿no? Las de 20. Y creo que eso no lo puedo mover yo. Eso sí es totalmente YouTube. Voy a investigar si se puede mover por el usuario, pero creo que no. Aquí un medio escondido, ¿no? Ahí está enfrente de mí el perro. Payaso, me dijo. Chai Phoenix, que la de 200 valga 10 varos. Digo 10, la de 200 vale 10 varos, ¿eh? 10 minutos está gacho. Debe ser 20 mínimo, ¿no? Sí, está gachito. Se acaba el tiempo, Yeshua. No, cuando se quite la de 200, yo cierro el juego, ¿eh? Son esas reglas de YouTube, dice Kurotsuki. Estaba viendo. Estefanía me pasó toda la tabla. 50 pesos son 2 minutos. 100 son 5 minutos. 210, 530. 1000 una hora, 2000 dos horas, 3000 tres horas, 4000 cuatro horas y 5000 cinco horas, es lo máximo. Esos son los precios superchats. Pero no crean que nada más porque se quite ya me voy. Vamos al desfile del circo. ¡Mierda! Parecen pavos gigantes. Las de 5000 ya son 5 horas. Los convirtieron en catapultas. Imagínate a la madre 5 horas. Imagínate que cuando ya lleve 5 horas me duelen una de 5000. 10 horas en directo. Sí pedirá permiso para retirarme temprano, raza, porque. Ah, oh, sí. Ah, oh, sí, qué excitante, dijo el Marcos. Excitante. Carga el arma. Estoy bien escondido en la nada ahí, okay, con la espalda libre. Pero todavía hay dos más. Hay que matarlos antes de que acaben con el barco. Es una catapulta, ¿ya vieron? No, mano, le di. ¿Cómo le da uno? Ahí. Mierda, qué pavo tan preciso. ¿Cómo pueden ser tan buenas esas putas larvas? ¿Cómo pueden estar buenas, no? Creo que el que ha estado más cercano de donar así las 5 horas fue Jesús Tapia, creo. No sé cuántos sean dólares. Verdes, no dejen, agarro otra vez esto. Ay, nomás no le pasó nada al perro. Está caro, güey. Es como de mariachi, ese. Son costos como de mariachi. Vía libre, salgamos. Se petateó el perro. ¿Y
Bien, muchachos, a buscarlo. Esto de cochina, Jason, ya te vi. Con todo lo que está pasando, nos preocupa Prescott. Prescott sabe dónde está el padre de Marcus. Prescott. Mierda. Esto se va a poner muy feo. Ahora fuerzas, Bert. Vas a tener que recuperar un mensaje para mí. Pero matamos a estos perros y las sierras. ¡Granada fuera! ¡Alto el fuego, idiota! ¡Alto el fuego, idiota! Le di a mi compa. ¿Se puede hacer rock con mariachi? Dice ahí Fénix. Sí, claro que sí. ¡Qué detalle! O sea, hay muchas bandas que usan muchos como rasgueos de mariachi siendo rock. A ver, aquí está la definición de tirador, raza. Asidero para abrir o cerrar una puerta a un cajón tirando de él. Eso es un tirador. También es un cordón del que se tira para hacer sonar una campanilla. ¿Ya ven? Lo que hace sonar la campana es el tirador. Tegafer, saludos. Roberto CC, saludos. Allá en Twitch. ¡A la madre! ¿Vieron cómo me agaché? El agachón. ¡Lanzando granadas! ¿Qué dice el señor Leonard? ¿Jugarías Gears Tactics? Dice el señor Leonard. ¿A poco existe otro Gears de eso? Ese chico tiene huevos. ¡Ya vamos, Jace! Ese chico tiene eggs. ¡Por fin llegó la caballería! Vamos a seguir avanzando, ¿no? No sea metiche, dice Vito. Es mi chat, yo me puedo meter en sus pláticas. ¿Qué tal a chavos así? Aquí viene. Ya vi por qué no le podía disparar a esos netos a mis compas. Don Navi. Ese era tu amigo, dice Dragón, sí, ya vi. Pura pistola, raza, pura pistola, como el máster que soy. Ahí se me trabó la pistola. Ya los mataron esos meses. Ah, ya los dejé heridos, me robaron la kill. Fajemos ahí. Fajemos ahí, dice. Gracias a Dios, necesito una posición. Ahí está el presidente, raza. Toma, ayúdame, presiona aquí y sujeta. F por el AMLO. No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado, la cavidad torácica se está llenando. ¿Puedes oírme? Te escucho, sargento. ¿Dónde está esa charla que me prometiste? ¿Dónde mierda está mi padre? El disco. ¿Surra? ¿Y se supone que yo sepa qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina... Mirra lo capturó hace unos días. ¡Maldita sea! ¿Dónde está Sura? Marcus, vamos. Cosas claras, perro. Cifrado. Ese viejo cabrón. Está furioso. ¿Por qué brilla la sangre? Dice Aldo Carlos. Supongo que para darle un toque como no tan violento. Muerto. Doña Obvia otra vez. A ver, si la sangre se ve medio fea. Parece como... Tal vez haya algo más en el mensaje jalea. De tu padre. Necesitamos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Se murió. Hoffman. El cabrón es Hoffman. Hoffman. Escúpelo. Mire, Hoffman ha estado guardando este disco de datos que le robó a Prescott en Vectis. Todos estos putos meses intenté descifrar el código. No teníamos ni idea de lo que contenía. Apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y desencriptar el disco. Pero está en Anvil Gate. Ese es un viaje muy largo, Marcus. ¿Y si se rompe? Amigos, odio interrumpir, pero tenemos visitas. ¿Y si se rompe el disco? Ahora sí, banda, hasta aquí lo dejamos. Ahora sí, neta, en serio, de verdad. Jason, estoy leyendo todos tus mensajes. Que... Hay varios grupos que son... Rock relacionado, se han metido literal mariachi, suena bien, dice YSN.
Sí, pues se puede combinar fácil. Pues al final del día, luego hasta están muy basados. Adiós, lagartija, dice Marston Morgan. De un agarrón la agarré, Marston Morgan. Mariana, viejo metiche. Ay, me dice también por Messenger, Mariana. Muchas gracias, Estefanía, por todos tus aportes. No, neta, Estefanía, sí es una enciclopedia, ¿eh? O sea, obviamente lo busca en internet, ¿no? Pero. Pero, o sea, me pasa todo el ¿qué? Toda la información. Pelayomance.es, Max Aguilar, saludos Droid de Heavy Incognitus, Max Aguilar otra vez, Rodrigo Cañaveral, ¿leíste mi correo? No, te juro que ya mañana tienen respuesta a todos. No se enoje, Mariana, no se enoje. Mucha info, dice Spen Scart. El Big Boss, Galle Cardiel, Leonardo García, buenas noches. Muchísimas noches, dice Kraken. Alan Martínez, adiós amigo. Ya sin Derek, duérmase para hablar con los compas, dice Tesoarm. La otra vez me quedé en Twitch hasta como a las 2 de la mañana hablando con varios seguidores ahí en Twitch. Y sin que me donaran, ¿eh? Y yo les dije esto, estoy perdiendo el tiempo aquí con ustedes. Martín Espinosa, saludos. Said Fénix, saludos. Lo malo es que sí se quedó Marston Morgan. Ya estábamos bien cómodos y de repente llega y comenta. Stanley Gómez, saludos. Ya no va Josielt, pero por ahí debe de andar. Saludos, Josielt. Eloco Alan, a ver, algunos de los que nunca leo según la raza. A ver, dejen busco entre los que nunca leo. Es que no sé por qué. Matías Moya, estoy seguro que alguna vez te he leído. Edson Domínguez, Jesús Rodríguez, Temetabrum, Rocket422, Aldo Vega Acosta. Símbolos de interrogación, de abertura y de cierre. O sea, no tiene nombre ese men. Gracias a todos, amigos. Muchísimas gracias. A ver, aquí vienen más que creo que nunca veo según. Efren Martínez, Dragon Blood, Gerardo, así nomás, Gerardo, Martín Restrepo, Celeste QR, César Miguel, Mars Langley, Josué Canche, adiós papazote, dice. Saludos, amigo. Adiós a la mavisca, adiós, buenas noches, men. Nicole Caminero, saludos, Nicole. Aquí hay una zona de verdecitos. A ver, Diego Sandoval, César Escabión, te cuesta un 23, Dragón Perrón, George Wright. Muchísimas gracias, J. Gerardo también, C.S, Alan Aku. Mr. Saguls, y creo que. No mames, me da mucho gusto ver tanto verdecito, raza. Les voy a traer otro video próximamente. Para que pues lo puedan ver antes que nadie. Joel, te tengo que contestar, Joel. Neta, se me pasó por completo hasta ahorita que te vi, me acordé. Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Sam. Gracias, Marston Morgan. Gracias, Galle Cardiel. Fercy10, creo que también por ahí andaba. Un gusto, amigos, y hasta la próxima. Ah, no es cierto. No puede ser, ¿no? Ya estaba así, Juan, estaba así, perro. Ya se fue la raza, no se hizo la. Juan Vilchis llegó, rato ahora sí lo vi al ver. Otra vez te quedaste así como en la puntita, menacida. Ahora sí te quedas, perro, dice Juan Vilchis. Bueno, a ver, ya saludo de una vez a todos, raza, y al rato nada más corto, ¿no? Cuauhtémoc Figueroa también nunca lo he visto. Miren, hay un Mike Marston, ¿eh? Mike Marston, eres pariente de. De John Marston, obviamente. The Witch Lightscare, saludos. Roberto Arce, trabaja el IPR, dice Jux Nava. Eddie R, saludos. Matías Moya, saludos. Mr. Frosty, saludos. Koji Games, Colder Galaxy. Bueno, vamos a darle átomos, raza, porque mañana también va a estar chido con el Dark Souls. Gracias, Juan, de verdad. Enemigo Muchas localizado. gracias. Ahí me puse a cargar en medio de la pelea. Se ven ahí parados con una pierna arriba. Ya no voy a hacer eso, banda. No, jefa, no haga eso. Yo sí creí que ibas a cortar, dice Samuel Peña. Pues me quedé bien cerca porque el. Saludos, Juan. También Samuel, saludos, saludos. Ahora sí, ¿qué tal si no te vuelvo a leerme? ¿Qué hubieras hecho? ¡Ay, no! Hasta se bugueó. Ya estás bien. Ándele por andar de habilidoso con la escopeta. Me dijiste mujer, dice Kraken. ¿Por qué te dije adiós, amiga? Te dije adiós, amiga, vamos por unas alitas. Ahí es mi compa, lo estoy balaceando a mi compa. Creo que
Es la palabra más común de este juego. Estoy balaceando a mi compa. ¿Qué perro? ¿Qué? ¡No manches, minas de algo! Ya me jodieron, banda, ya me jodieron. ¡Ay, Dios mío! No sé cómo sobreviví. ¡Qué bonito! Se va del salón sin que lo vean. Buenos lonches, dice Darcho. No, Darcho, Chris, que no te salgas, men. Mira, mira lo que está pasando, men. ¿Cómo voy a vencer esa cosa a balazos? ¡Destruye al Bruma! ¿Con qué? ¿Con mentadas de madre o qué? Como a los espíritus, raza, con pura mentada. Lo dejé ciego el perro, creo. Nunca pensé que me fuera a enfrentar contra uno de estos perros así a pie. Uy, quieto, dijo el Marcus. Camaradón, gracias, men, tú sí eres mi compa. Tú eres mi hermano del alma. Realmente mi amigo. ¡Ay! No me pegues, men, no, por favor, men, me voy a hacer caca. Estoy escondido aquí, raza. Cállese el hocico, mijo. No, no le hago nada al perro. Eché una granada en el muslo al perro, ahorita. ¡Ay, rebotó hacia mí la granada! Ya mató a mi compa. Dice Víctor que en el Gears se enfrenté uno, pero estaba chiquito, men, ¿qué comparas? ¿Vieron lo que acabo de hacer, verdad? Me tiró una granada encima. No dio risa, raza, no dio risa. A la madre, sí gira el cañón sin voltear el perro. A la Ronaldinho, dicen por ahí, sin ver. Ya no tengo balas de nada. Ya explotó su cañón, creo. El Without Bullets. Ay, no seas imbécil. No manches, sí me estaba dando y no me fijé. Ayúdenme otra vez, ¿no? Y esos men. No, ma, otra vez el Marcus. Vale, caca. Cámara Dom. ¿Sí eres Dom? Ah, no, es Bright. Ayúdame, perro. ¿Alguien trae balas por de casualidad por ahí? No, Maquit se murió. Si le acabo de ver de pie esa morra. Ya le explotó la manita al perro. Eso. Deja de bromear, Tanaka, dices ahí, Fénix. Todo fácil, raza, nada más me morí 4 veces. Sam Lalo, las donaciones de Belchis duran 24 horas, dice. Bien, vámonos de aquí. Vámonos a la vez. Yo soy Bright, dice Bright. Bright de Hangwen. Ahí está su jefe de este, men. Solo pude recuperar esto. Prescott me secuestró en la finca. No manches, Marcus, rompiste el disco. Ah, ¿y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman. Sam, tú eres de Amigate. Dime el camino más corto. Por las tierras muertas. Va a ser duro. Pero puedo llevarlos ahí. Basta con que nos indiques, Sam. Anya y tú quédense aquí con Carmine y Jace y supervisen el rescate. Marcus, los alcanzaremos cuando la situación esté bajo control. ¿De acuerdo? Muy bien. Suerte. Vamos. Nos espera un largo camino. Vámonos de aquí. Pobre barquito, se hundió. ¡Hey! Una barcasa. Se parece a la que derribamos antes. ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chompers. Esos malditos no pueden dejar nada en paz. Sí. Imagínate buscar piezas por todas partes. ¡Ey! Yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos para poder quejarnos. El pícoro. Los Locust deben tener más de esas barcazas.
Ahí va una. Ese es nuestro vehículo. Localicémoslo. Marcus es el men tóxico que le pega a la pared, dice ese punto ese. Le pego a la pared para no pegarte a ti, mi amor. Qué perro asco de gente, ¿no? Mariana, no la barcaza, deja espérame, que Mariana. Yo conduzca. Creo que sé cómo dirigirla. Mariana, no estés haciendo, ¿verdad? No estés haciendo rebelión, Mariana, ¿eh? Bien. Ay, me quemé, raza, me quemé. Ya tengo balas. El con balas, la variante del sin balas, pero con balas. Saludos al Doe 709, saludos, amigo. Ah, la madre, por una cueva. Qué mejor lugar, ¿no? Sigamos. Ok, qué bueno que eso no lo hice yo. ¿Qué hay en esas cajas? Es una señal de advertencia. Hay encerraditos, ¿no? Casi funciona. Casi funciona. Están las tierras. ¿Por qué les eso dicen las tierras muertas? Y tendrá que aterrizar tarde o temprano. Eric, vamos, saludos. Nos perderemos. Muchas gracias, Eric. Atentos, creo que vi algo moverse por ahí. Ya lo vi, ya lo vi. Es un dead worm, mierda, banda. Sepárense y sigan adelante. ¡A la madre! Ay, no, pero chiquito, ¿no? ¡Quítate, perro! ¡Disparándole en la cara! ¡Apúntenle a la cabeza! ¡Ahí vamos otra vez! ¡Atentos! ¡Nomás no lo maté! ¡Uy! ¡No! ¡El cucarachón! ¡Vamos! No le hagan caso a Mariana, raza. No le hagan caso a Mariana. Por metiche chismoso. Pues porque hablan en mi chat. Es más, está ilegal chatear. Ya lo voy a borrar el chat. Va a ser privado. Dale en la cabeza, dice otro usuario. Le di, no se moría. Tengo aracnofobia, dice Dark Whip. Por ahí leí a alguien que dijo Gears Scorcher. Ah, pause. Scorcher me gustaba mucho ahí en el Ark. Oigan, Ark sí regresa. Les late que regrese Ark. Seguro que sus horribles amiguitos andan por aquí. Sí, seguramente hacia donde van las barcazas. Ay, no, otra vez estos desgraciados inmundos animales. Feos gachos. Ponzoñosos. ¿Quién sigue? ¿Vieron a cuántos le di ahí? El kick floors, el pateazuelos. Ya lo mataron al menos. ¡Vamos! Vámonos. Y si regresan mejor los Inso. No, no creo, no creo. Y los de la sangre de la nariz es otro usuario. Fue los Simpsons ese pexa. Chat solo para verdes, dice J. Gerardo. Neil, men. Hay muchos grisecitos que son importantes. Todos son importantes, chavos. No, en Twitch sí está gachito, ¿no? Que hay mucho que nada más es chat para seguidores. ¡Ah, qué perro!
Flaming Hot, saludos. Mierda, fíjense en los saltos que pegan. Dice Marston Morgan que ella dice. ¡Ja! No manches. Eso es tener el autoestima bien alto. Ah, no es cierto, Marston. Marston Morgan, ¿alguna vez te imaginaste que todos los perros ya te ibas a pelear contra alguien que ni conoces en persona? Ese perro. ¡Aguas, men! ¿No le quedó este perro? Ah, sí, se murió. Germán Romero, saludos, Germán. Ah, ese es mi compa. Hay un men muerto ahí, voy a hacerle algo. Voy a hacerle algo a ese perro de ahí. Me está pegando su compa. Se lo tiraron también, a ver la otra. Todo despejado. En marcha. Toca y canta estilo Bing Yu de Scorpion, dice Germán Romero. Híjole, no me acuerdo de esa rola, cómo va en la guitarra. O sea, me acuerdo de la rítmica de pam pararam pam pararam pam pararam pam pararam pam pararam pam pam. Fui fantasma por 5 meses, jamás lo creí, dice Marston Morgan. ¡Ay! Eso fue el Xbox, ¿eh? No, hombre, la consola más potente. Hasta para pantallas negras tiene más potencia porque se desaparece toda la imagen. No nada más se traba el juego, se desaparece la imagen. Hasta en eso está más potente. Es que todo el mame fue cuando dijiste que eras mujer, men. Te torcieron, dice Mista César. No es cierto, men. Mantén presionado, ye, dice Saúl. Sí, ya me acordé. Más potencia, dice Raúl. Está perrón aquí, me gusta. ¡Oh, oh! ¡Aléjense de su alcance! Pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo van todos agachados? El joroba, se llama el aquí juego. ¡Aquí vienen! ¡Adelante! ¡Hay que destruir esa catapulta! Le dicen el jorobas a este juego también. El papas jorobadas. ¡Ay, la madre! El mochilas. ¡Aquí vienen! Espero que haya un vehículo al final de todo esto. Marcus, ¿te son conocidas esas torretas? Usan los viejos Lancers. No la estoy viendo, no sé qué estoy haciendo acá. De hecho, se vio bien fuerte eso. Son bastante ingeniosos. Los dejé sordos, raza. ¡Ay, menso! Híjole, ese es un boom, ¿no? Verde, me voy a petatear otra vez. Again. Again significa otra vez, raza. Para los que no sepan. Chino mandarín. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Aquí voy a caer, aquí voy a caer, aquí voy a caer. Perra torreta. Ya lo mataron ese men. Ah, la madre, pensé que ya no explotaban. Juan Vilchis, tampoco hay mujeres en el chat, no hay ni una. Todas mienten para llamar la atención y que les compren playeras. No es cierto, no es cierto, loco, no es cierto. Cuerpijoroba. Estaría cañón el cuerpijoroba. Le metí un patadón a ese. No, espérate, mata a este perro. Muy bien. Subamos ahí. Pura patada lo maté. Se me quedó, pues, ¿por qué no me dispara y me estoy pateando la espinilla al perro? Como el loco Alan dice, no estamos quemando a nadie. Toca el círculo de Fa y canta rola random, dice Sam. El círculo de Fa son prácticamente 10 rolas, menos. No, son como 500 rolas si las modifica. Said Fenix Hori de historia de la cuerpiperro. Es que era una morra que iba conmigo en la prepa. Pues le empezaron a decir así, pero lo gracioso es que ella no sabía quién era la cuerpiperro. Me acuerdo que una vez hasta preguntó. Oigan, ¿y quién es la cuerpiperro? Y todo. No sé, no sé, la neta, no sé a quién le dicen. Así como de, ¿qué pez, morra? Neta, ¿no sabes? Cuerpiperro. De Gaffer, yo sí le compré una playera, una morra y me bateó. Se acercan un montón de larvas para aguar la fiesta, Marcus. Para aguar la fiesta. Esa arma nos puede ahorrar mucho sudor. Aceptaré cualquier ayuda con tal de conseguir un vehículo para salir de aquí.
A ver. Seis Fénix, pobre morra, dice. Es que la morra también era bien odiosilla. ¡Ay, ay, idiota! Este es el frente. Me mordió la catapulta. Qué juego tan random, ¿no? Ah, pero no fuera el Death Stranding porque está bien fumado. Pero en este juego te muerde una catapulta y es normal, en fin, la hipocresía. Nomás no le di a nada, raza. Bueno, por lo menos los debilitó. No le di ni a la pared. No, no sirve. Sin mun- ya se acabó. No, Mayo, pensé que no tenía. Así mil maneras de morir mordido por catapulta. ¿Qué? Es más común de lo que ustedes creen. Bájate, Marcus, no mano. ¿Te da miedo tirarte por ahí, men? No, está muy alto. Está muy alto, dices, Marcus. Aguas. Y le metí todas las balas como supositorio al men. Asplastar, dice ese men. Ahí hay muchos de ellos, un regalito. Granada fuera. Bien. ¿Qué pilla? ¿Se cerró la puerta o la cerraron? Ya estuvo. A una amiga le decimos la doble espalda Salvador Milán y no sabía por qué. Yo ya sé por qué, men, y no la conozco. Uno me preguntó que si yo era la de Facebook y tú lo leíste. Yo hablaba con él, no contigo, como siempre andabas de metiche, dice Marston Morgan. Qué puerco. Digo, no tiene nada que ver eso, no sé por qué dije eso. Qué detalle. Pues maldita sea, raza, es mi chat. Axelic Cósmico dice, pensé que había acabado. No, me llegó Juan Vilchis a tiempo. La playera de BTS, lo peor del caso, dice Tegafer. Yo acá le compraba playeras ahí en la Friki Plaza, raza. Cuando apenas empezábamos, éramos tan jóvenes, llenos de esperanzas. Miren cuántas municiones. Se siente bien raro, raza. Se siente bien raro. Es bonito. Tomen lo que necesiten y muévanse. Envejecer con alguien es bonito. Aquí no es romance, Hugo, dice Arthur Mink. Ustedes confunden el romance con buitreo, raza. Le compraba sus pokis, dice Mauricio Solís. Nomás los pokis antes eran bien caros porque no había en otros lados. Ya creo que hasta en los Oxxos los venden. Está cañón, raza, está muy cañón. Hacen como dinosaurio, ¿no? Hacen como los de Jurassic. Eso es lo que pasa cuando inunda sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Se salen. Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas. No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día. Parece que excavaron un nuevo hogar. Deben estar excavando toda la zona. ¡Ey! Parece que esa barcaza se está deteniendo. ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí. ¿En primera clase a Anvil Gate? ¡Vamos! Sí, estaba chido esa época de lanzarse a la Friki Plaza, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años con un primo, no mi primo el de los directos, otro primo que... Pues mi primo el que una vez estaba sentado atrás de mí, ¿se acuerdan? Hace varios directos. Una vez mi mamá me dijo, pues lleva a tu primo a la Friki Plaza, y yo estaba con Kaz. Y le dije a Kaz, ¿quieres ir? Y me dijo, pues vamos, ¿no? Y ya llevo a mi primo, porque mi primo jugaba Yu-Gi-Oh. Y pues dije, vamos a la Friki Plaza con mi primo, ¿no? Y ahí lo llevamos al men. ¡Ay, no, no, no! Eliminen a los guardias o harán sonar la alarma. Y y me acuerdo que fuimos. Y pues ahí estaba el men jugando Yu-Gi-Oh, ¿no? ¿Le puedo soplar yo? ¡Contacto! ¡Qué estupidez! ¡Si Marcus casi es idiota! Un hombre de verdad pelea contra todos, no contra poquitos. Sí.
Ahora la historia de esto de la Friki Plaza es que pues ya estábamos ahí viéndolo jugar y pues sí nos aburrimos, ¿no? Y fue como esa mancha nunca va a salir. Oye, ¿y si vamos a comer? Pues ya dejé a mi primo ahí jugando el Yu-Gi-Oh! Y nos fuimos a comer a un Kentucky que esté por la Friki Plaza. Y le dije, pues le voy a llevar comida a mi primo también, ¿no? Y ya le llevé un Kentucky, pero... O sea, se supone que lo tenía que llevar a cuidar al men y lo dejé ahí en la Friki Plaza y yo me fui a comer, raza. Estábamos bien morros. Mi primo ha de haber tenido unos... ¿Qué serán? Unos 13 años, 14 años más o menos. Y Yeshua cuidando a su familia. Corran en línea recta, si no nos dan. Ven, de todos modos ya tocaron un cuerno por ahí. Bueno, no le pasó nada a mi primo, raza, no le pasó nada. Verdes, la caja se rompió. Ese men brincó en el aire, ¿vieron? Porque la caja ya no existía cuando ese men brincó. A la madre. Qué bueno que ponen botes explosivos junto a sus torretas, me da mucho gusto. Hay un men ahí tirado moribundo. Qué patético, ahí me voy. Próximamente seré yo uno igual. ¿Quién me está disparando a mí? No tengo nada. Para mí que está muerto. Verde, ¿dónde está el grandote? Ahí está. Se petateó. Lo dejaste con los seres más peligrosos de México, dice Spike Wike y los otakus. Me acuerdo que mi familia siempre vio bien mal lo del anime, lo del metal y todo. Pero todos mis primos nos gustaba el anime, nos gustaba el metal. Ellos tal vez el metal y la música sí no tanto. Pero lo que es el anime y eso sí les gustaba un chorro, pero bien cañón. Y mi familia lo veía bien mal. Y me acuerdo que un día fuimos con uno de mis tíos a la Friki Plaza. Y yo me quedé ahí con ellos en una banca. Y dice mi tío, no manches, es que este ambiente sí está bien raro. Pero mejor que anden metidos en esto en vez del sexo. Y dije, ¿qué ves? Y otaku virgen, ¿no? A la madre. También estaban greñudos, dice Fernando. Mi otro primo sí, pero no nadie tanto como yo. ¡Muérete, animal! Muere animal, no se petateó. Se fue para allá el perro. Uy, uy, uy. No se muere el perro. Bueno, ese último disparo le di al piso, pero... ¿Qué pex? ¡Ay! Te tengo. Ok, ese era el último. Sigamos adelante. A la madre. Modo sexo on. Soy el alfa, dice Víctor. Imagínate. Será mejor que encontremos un vehículo. No pienso ir corriendo hasta Amblegate. Vamos, bueno, por la barcaza, no te vendría mal una carrerita, Bird. Así no se te caerían esos pechitos. El Yeshua, ¿no? Eliminen a los guardias para que no den la alarma mientras yo activo la alarma. Marcos Phoenix, dice el Orgin. Oigan, y si eliminamos a los guardias pero yo activo la alarma, quiero ver qué se siente. Imagínate, men, le sopló donde los locos ponen la boca. Guacala, Marcos, vete a lavar el hocico. A ver los pechitos, dice Leonardo. Hombre, a mí no me gustan pechotes. Luego nada más vamos a hacer un tag de preguntas con Lemuria que nos mandaron. Son creo que 60 preguntas, pero nos tocó, o sea, no todos vamos a contestar todas. Ahí me tocó como de las 50 y tantos a las 60 y algo. Y una de las preguntas es, ¿qué es lo que te excita? Y fue como de, no manches, si todos saben ese pex, Star Wars. Fremi, joda, hay varios easter eggs en esas zonas, pues yo creo que me los he saltado. ¡A la madre! 100 barotes de Liquefina. Para apoyar un poco y no te escapes, mi estimado Wittermayor. ¿Para cuándo los Simpsons? No nos dejes picados, dice Liquefina.
No, yo no dejé picado a nadie, men. Te juro que no. Saludos y que fina, muchas gracias por andar por acá. Y ¿qué te iba a decir? Ah, de los Simpsons, pues yo creo que entonces le avanzo yo solo para llegar a donde nos quedamos realmente, ¿no? Ya no repetir todo. Esto es muy útil. ¿Crees que podemos llegar desde ahí? Eso murió ese perro. Si no lo hacemos, podemos cancelar en Aerolíneas Barcazas. Podemos cancelar en Aerolíneas Barcazas. ¿Qué le disparo a esa cosa? Ahí está. Oiga, sepárese. Divida su fuego. Mi madre hubiera querido verme brillar en un halo de gloria como este. ¿Temen que pese su machete? Venía de Zacatecas ese perro. Para mí que está muerto. For me he's dead. ¡Refuerzos enemigos! Ay, malditas, ellas se volvieron a subir a la torreta. Bien. ¿Cómo la destruyo, raza? No va a rebotar esta porquería. Ah, no, sí le di. Lo volé. Mucho mejor. Y qué fin, Aerolíneas Payaso tiene buenos pilotos. Aerolíneas Payaso. ¿De dónde es lo de Aerolíneas Payaso? Es una referencia, que no me acuerdo. J. Gerardo, no hables en ese idioma porque me acuerdo de cosas. Para mí que está bien. De hot que digo normales, dice Leonardo. No sea puerco, Leonardo, no sea puerco. Normales, he de decir. Dejó Haze. Ay, no, ay, no, mi compa está muerto, ahí voy. Oh, le clavé el. No, no lo ayudé yo, vale, caca. Ese mempo también se lanza los trancazos. Enemigos. ¿Dónde? Voy a usar la torreta, banda. Yo sí, tiene que dejar de darnos competitos. Ni se la habían venido esos perros. Ya, ¿no? Déjenlos de un rato. Moisés Vide, saludos. Angelo Drake. Ya todos están hablando entre ustedes. ¿Por qué me hacen esto? La ley me obliga a responder que normal. Y dices, es la ley. Espérame, men, pues también tú cómo te lanzas ahí. ¿Quién lo revivió? ¿Se men se paró solo? ¿Se autorrevivió el perro? Descubrió la técnica de la autorrevivición. Es parecida a la de la jalación. Lo quiero matar. Ah, la madre, le dio un literalmente un escopetazo. Para mí que está bien. Mr. Sagul, normales, por favor, dice. Aldoe 709, Hyper Levy. Quédate quieto por si el Marcos hace un meme como el Bob Esponja. Se sienta, ¿no? Igual. Por metiche, dice Víctor. Martín Esponja, saludos, ¿no es cierto? Martín Espinosa, saludos. Aloavi. Joven, ahora sí, hasta aquí le dejamos, ¿no? Sí lo puedo dejar aquí, ¿no? Esto fue un punto de control. Ya para mi mierda, se va a hacer la 1 de la mañana, banda. Se comió una metapoción, dice Post. Te suaron, saludos. Ya mero acabas el juego, dice Bright. No manches, ¿cómo se va a acabar en 4 horas? Miguel Adrián, saludos, Miguel. Sí, porfa, pásame captura de lo que estás hablando con YSN, ¿no, Mariana? Pásame ahí de lo que hablan, porfa. Para entretenerme ahorita leyendo. Es que no sé si dejarlo aquí. Yo digo que sí se puede aquí. Simón, sí se puede. J. Gerardo, saludos. Emilio Gómez, saludos. Te cuesta 23. Gabriel Vargas, a ver a los de Twitch. A Mimir, dice Sam. Robert TCC, Marston Morgan, señor Leonard, Galle Cardiel, Marcelo Boone, Hyper Levy, Paus, The Gaffer, Impalaog. Flaming Hot Chetos, que aquí la dejamos más. Lord Jean, Chris Star Wars, Spineless Card. Buenas noches.
¿Qué están diciendo? A ver. ¿Qué me van a pasar? Ya sin dar, Globito 189, gracias. Osvaldo Segura, saludos. Monder J, perdón. Brandon Santos, Armando García, Osvaldo Segura Gómez, Claudia Cova, Alexis Cuchillo. Ya no te había visto, Alexis. Mau 2001, Cuauhtémoc Figueroa, Edgy Police, Bray de Hanwen. Bueno, amigos, fue un gustazo estar con ustedes. Y ahora sí, raza. Hasta la próxima. Buenas noches, Max Aguilar. Es que donó 10, 9 pesotes. Saludos, Max.